Excelente. Ahora sí, 7 y 14 de la mañana, después de recibir la mañana con este maravilloso trabajo de nuestros estudiantes y artistas formadores del año 2020, les damos la bienvenida. En este momento hay 309 padres conectados, un grupo importante de maestros, administrativos y obviamente directivos docentes. A todos, bienvenidos a nuestra primera asamblea del año 2021, hoy 11 de febrero. A continuación, voy a mostrarles cuál va a ser el esquema de trabajo de este momento. Seguramente que finalizado nuestra presentación, tendremos la oportunidad de resolver las inquietudes que los padres de familia en este momento levantan la mano. Esperamos que sea para los aplausos muy merecidos que se merecen nuestros estudiantes que tienen, que les damos como mérito. En ese orden de ideas, estimados padres de familia, compañeros docentes, compañeros directivos y compañeros administrativos, hoy tenemos un saludo de bienvenida para ustedes. A las 7 de la mañana, como lo acaban de ver, tuvimos nuestra ambientación. En este momento me dirijo a ustedes como rectora de la institución. Mi nombre es Rosa Ivette Vargas Gutiérrez. Les voy a darle la bienvenida con un informe, espero corto, del año de gestión del 2020 y, por supuesto, la proyección del año 2021 en la información que hasta el momento conocemos. A continuación, tendremos la presentación del equipo administrativo con quien ustedes tienen que estarse conectando, pues, de manera permanente y es importante que los conozcan. Posteriormente, vendrá el saludo del equipo de gestión, conformado por coordinadores y docentes de enlace. A las 8 y 20 esperamos estar finalizando este primer encuentro, en donde les daremos a conocer cuál es la organización, quiénes son los directores de curso de sus hijos, y también estaremos indicándoles en qué canal se encuentran conectados los directores de curso, para que a las 8 y media y hasta las 9 y media podamos tener esa oportunidad de encontrarnos con los directores de curso. Siendo esta la presentación del orden del día, les doy la bienvenida, invitándolos a su activa participación para fortalecer nuestra comunidad educativa. En ese sentido, entonces, dejo de compartir este primer informe. Como les decía, les doy la bienvenida a este día, a este maravilloso día. Haremos la presentación. Finalizadas las presentaciones, vamos a abrir el audio para quienes tienen la mano levantada. Esperamos que en el transcurso de este proceso, pues ustedes puedan tener acceso a la información, posiblemente a resolver las dudas que aquí veo que tienen muchos padres de familia. Voy a iniciar, recuerden, soy la rectora del colegio, mi nombre es Ivette Vargas Gutiérrez. Inicio entonces presentándoles y compartiéndoles para ustedes el informe de gestión del año 2020 y algunas presentaciones que vamos a tener con relación a lo que vamos a tener para el presente año. Les ruego a los compañeros, me informen, me indiquen si en este momento se está viendo la pantalla o en el caso contrario, que por favor me lo hagan saber. Bueno. En ese informe de gestión, si no lo alcanzamos a ver porque el internet tiene dificultades, pues procedo entonces a presentarlo de manera verbal. En primer lugar, darles a conocer que el PEI de nuestra formación tiene una misión, tiene un propósito, tiene una razón de ser. Este PEI lo hemos llamado formación integral e incluyente desde ambientes de aprendizaje en los campos humanístico, académico y, por supuesto, técnico-comercial. En el informe que la rectora, quienes hablan en este momento, presenta, pues parto de unos lineamientos de cómo se ejerce el liderazgo y la gestión que aquí desarrollamos en esta institución, desde principios que nos han dado en la gestión pública, como lo es el autocontrol, la autorregulación, la autogestión, obviamente el sentido de integridad, eficiencia y transparencia en la actuación pública. Nosotros como un equipo, especialmente como rectora y como parte de este equipo administrativo, tenemos una función que es fortalecer esa gestión,
desde el aprovechamiento óptimo de los recursos humanos, físicos, de tiempo en la planificación de tareas. Pues obviamente, para la eficiente ejecución de recursos y calidad en este servicio educativo. La gestión de la rectora se desarrolla a través del liderazgo y a través de la despliegue de acciones, no solamente en la gestión directiva, sino también en la gestión académica, en la gestión de servicios, en la gestión de recursos y, por supuesto, en la gestión en la comunidad con el entorno. En el ejercicio normal, bien sea en presencialidad o bien sea en trabajo remoto, pues el ejercicio se hace a través de la participación del gobierno escolar. Gobierno escolar entendido como el consejo directivo, el consejo académico, la rectora y todas las instancias de participación. Como les estoy mostrando aquí, lo que aparece en números es la cantidad de reuniones que normalmente uno en el año debe hacer con el consejo académico, con el directivo, con el equipo de gestión, con el equipo administrativo, en los diversos comités, obviamente en la reunión de padres de familia y en el trabajo importante que tenemos en revisar y actualizar nuestro PEI. En esta función que nos ponen de evaluar docentes, de evaluar administrativos. En la gestión académica, un trabajo importantísimo, vital, con el cual, que fue el soporte de ese proceso de cambio en el cual tuvimos que afrontar la estrategia Aprende en Casa. Iniciamos con presencialidad, pero debido a la situación de pandemia, el 16 de marzo, 17 de marzo, iniciamos ese proceso de Aprende en Casa. Muchas orientaciones, mucho seguimiento para esa implementación de esa estrategia. Obviamente tuvimos que hacer modificaciones, adaptaciones a nuestro sistema institucional de evaluación, al manual de convivencia. Desde el comité de convivencia se miraron las orientaciones en ese manejo de situaciones que pudieran estar ocurriendo en la educación remota. En la gestión de servicios, pues gestión de servicios es toda la atención que se tiene al público. Entrega de informes académicos, entrega de informes financieros, atención de certificados, de constancias, el mismo proceso de matrícula, pues que se vivió el año anterior y que estamos en ese proceso. La atención de todas las quejas que el colegio recibe, de todas las solicitudes que el colegio recibe. Los procesos que hay que hacer con el DANE, con la DIAN, las certificaciones constantes que hay que entregar a directivos, a docentes, a empresas. Y los procesos de planeación de los que debemos dar cuenta, el POA, el mapa de riesgos, entre otros. En la ejecución de recursos, eso que manejamos desde el Consejo Directivo, pero que publicamos para que todo el mundo conozca, haya claridad y haya transparencia, en la página del colegio se encuentran todos los reportes mes a mes de lo que ocurrió en el año 2020. Ejecución presupuestal que nos llevó a dar como reporte que un 100% de ejecución en servicios personales, un 66% en gastos generales y un 53% de ejecución de proyectos de inversión. Un trabajo de equipo, un trabajo fuerte en donde obviamente pues tuvimos la directriz y la orientación del consejo directivo. Contratos realizados pese a las circunstancias, pese a procesos que eran difíciles a través de la virtualidad, cumplimos con procesos que están publicados en el SECOP, 25 procesos contractuales de mantenimiento de materiales para poderles entregar a sus hijos y las familias las guías, para poder entregar la agenda, para poder entregar el carnet. Procesos contractuales no solamente de materiales, también de transporte y de comunicación, obviamente de mantenimiento de un colegio que aunque no tenga público, pues hay que mantenerlo porque es nuestro deber. De mantenimiento de mobiliario y de todos los demás procesos que hay que cumplir en el cuidado de las instalaciones. Comités de mantenimiento, hubo comités de mantenimiento donde revisaban y aprobaban las necesidades que se iban a aprobar. Comité de gestión del riesgo, importantísimo, particularmente en esta mirada de la pandemia y en todas las condiciones que se dan. Gestión con la comunidad, continuamos padres de familia, con el convenio con el SENA. Se mantuvo en el año 2020 y se mantiene para el año 2021. El convenio de primera infancia que el colegio tiene
con la Secretaría de Educación, con ICBF, con Compensar, se mantiene, se mantuvo y continúa. El año pasado tuvimos unos convenios especiales en donde tuvimos el acceso y la participación de la Universidad Nacional, especialmente en lo que fue la situación socioemocional de nuestros estudiantes. En el nivel media, continuamos y participamos de la estrategia Yo Puedo Ser. Por supuesto, continuamos con el trabajo con la policía, con el ICFES, con el IDRD, que nos acompaña como entidad aliada, con la Orquesta Filarmónica, por supuesto, con Compensar. Logros de este proceso que fue complejo, difícil, que fue un cambio abrupto que tuvimos que afrontar como equipo, como colectivo, en donde el colegio, institución, padres de familia que nos, por supuesto, nos apoyaron, estudiantes que estuvieron ahí, la comunidad entera, nos permitió hoy dar este informe rápido. Hubo una ejecución del año escolar favorable en las áreas de gestión, de direccionamiento, obviamente de gestión pedagógica y gestión administrativa. Logramos como colectivo superar muchas barreras y dificultades en el compromiso que tuvimos como talento humano, a nivel docente, a nivel directivo, por supuesto a nivel administrativo. Y desde la casa, obviamente de los padres de familia y de los estudiantes. Ejecutamos las actividades institucionales exitosamente y fueron resultado exitoso porque hubo participación, hubo organización y un maravilloso liderazgo de, obviamente, docentes, de directivos y, como siempre, la participación de las familias. Actividades institucionales, el Día de la Familia, el Día del Estudiante, el Día del Colegio, el Foro, por mencionar algunas, el Día del Idioma, etc. Obviamente, toda la participación que se dio. Actividades que generaron, gracias a Dios, un impacto positivo en la comunidad educativa. Se desarrollaron exitosamente estrategias de acompañamiento a la prestación del servicio educativo. Se midió con herramientas tecnológicas a estudiantes y familias. Se concluyó ese proceso pedagógico con una nueva misión, con una nueva mirada de educación remota, producto, vuelvo a insistir, del trabajo comprometido de todo el personal docente, directivo, administrativo y en la casa, pues de ustedes, padres. Se concluyó favorablemente los procesos administrativos en la gestión de servicios, de recursos, producto de un trabajo exhaustivo, cuidadoso, comprometido del personal administrativo y del gobierno escolar. Siempre mediado por canales tecnológicos y el apoyo de protocolos que se generaron, de instructivos y de orientaciones institucionales. Con el resultado final, cuando la Oficina de Control Interno evalúa al colegio, porque todos los años lo hacen, de encontrar que tuvimos un 100% en esa gestión de dependencias. Pues por lo tanto, un resultado que nos permite enorgullecernos, pero que también debemos dar cuenta que fue un trabajo muy, 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 muy comprometido y muy de detalle para poderlo lograr. Logramos realizar la revisión y modificación del proyecto educativo en los componentes del horizonte, del manual, del sistema de evaluación. Hubo modificaciones, como ustedes el año pasado la tuvieron, y por supuesto del manual de contratación y adopción del manual de tesorería. Se lideraron orientaciones pedagógicas para la adaptación de las nuevas condiciones en la educación remota para la estrategia Aprende en Casa. Hago aquí públicamente un reconocimiento al estudiante Nicolás Mateo Flores del grado 11 del año 2020, quien obtuvo el mejor puntaje en el ICFES con un puntaje de 358 puntos. A él, pese a las dificultades que tuvimos, porque fueron muchas, en la familia, en el colegio, este estudiante logró un excelente resultado y hay que hacer reconocimiento. Logramos al final de año graduar a 93 estudiantes de jornada única, 52 de jornada nocturna en la segunda cuarta. El primero hicimos como 14 estudiantes, para un total de 156 graduados para una institución, pues por supuesto que es un logro muy importante. Aún gracias al proceso de aplazamiento que dimos para que en el año los muchachos que estuvieran pendientes pudieran entregar sus resultados en el año 2021, se logró que muchos estudiantes, ahora más tarde los coordinadores nos darán el reporte, lograran alcanzar sus procesos. Fue un trabajo muy arduo, complicado,
pero con orgullo podemos decir que gracias al trabajo se logró mitigar y bajar esos índices que teníamos de posible reprobación. ¿Hubo dificultades? Por supuesto que sí, padres, muchísimas. Al final del año, pues hubo una baja respuesta en procesos académicos. Logramos aumentar esa población que estaba con dificultades este año. Y ya entregamos los resultados. Ya los muchachos entregaron sus actividades, sus trabajos, todo lo que estaba pendiente y logramos bajar ese 20% a un valor más bajo. Gran dificultad, padres de familia, de comentarles aquí, decirles, las sesiones del consejo directivo fueron de realmente un trabajo muy arduo. Teníamos que hacer 2 y 3 convocatorias para lograr una reunión por falta de quórum, porque no había la participación, porque no lográbamos que los miembros que se nombraron, que se eligieron para este cargo, realmente participaran, por múltiples razones, pero realmente generó un proceso administrativo desgastante. La dificultad que tuvieron nuestros estudiantes, obviamente, porque no tenían el acceso a la conectividad o porque no tenían los equipos, fue en nuestra evaluación la dificultad más grande. Por supuesto que tuvimos estrategias de acción. Estuvimos al menos en 4 oportunidades entregando material pedagógico. 2 las hicimos en el colegio, en la misma semana que salimos a la pandemia y por supuesto al trabajo en casa, fue el primero. En junio se volvió a entregar material y por supuesto entregamos a las casas a través del servicio de mensajería 2 entregas más. También se entregó la agenda escolar, que obviamente producto del año anterior, y se entregaron los carnets. Un proceso macro donde participaron docentes, directivos, administrativos para lograr llevar este proceso a cabo. Hubo préstamo de equipos. Nuestros equipos son viejitos, sí, no son última tecnología, pero lo que teníamos se prestó. Se prestó para el año 2020 únicamente. Porque esas fueron las orientaciones que recibimos de secretaría. Necesitamos que los equipos retornen al colegio, porque en muy poco tiempo, 1 mes, 2 meses, estaremos atendiendo estudiantes en el colegio. Y necesitamos que esos equipos hagan parte del proceso. Tenemos todavía un volumen de padres de familia que no los ha devuelto, que generan, por supuesto, para ellos y para la institución una situación complicada. Hemos hecho al menos 4 citaciones para recibir equipos. 2 el año pasado, 1 en CDB y otra en CDA. Y este año también, pero pues ha sido muy difícil. Un llamado aquí para que si hay padres presentes que no han entregado sus equipos, por favor, tengan la amabilidad y los entreguen. Dijimos que en esas estrategias de acción mantuvimos y fortalecimos canales de comunicación, los profesores, los coordinadores, los orientadores, todos los administrativos trabajando para lograr fortalecer esos canales de comunicación, para buscar soluciones a esas dificultades que se evidenciaron. Se continuó con el compromiso, con la responsabilidad, frecuentemente analizando qué estaba pasando, cómo nos encontrábamos, qué problemáticas teníamos para poderlas abordar, especialmente en lo que fue esa finalización del año escolar. Logramos y buscamos potenciar la participación de todos en las diversas sesiones de trabajo a nivel institucional. Por supuesto que tuvimos que participar en reuniones de la localidad y a nivel distrital. Continuamos con el trabajo comprometido para superar barreras, dificultades en ese proceso que esperemos se dé en el año 2021 de reapertura. Nos preparamos, estuvimos ahí, no lo hemos finalizado. A continuación les voy a dar el informe. Desde ejercicios en donde buscamos que la planeación, la organización y la revisión sean la base de este proceso. ¿Qué retos para este año? Pues cualificar eso que nosotros hemos hecho bien, pero que lo que no hemos hecho bien, mejorarlo. Es nuestro reto para el presente año. En todas las áreas, la pedagógica, la direccionamiento, la administrativa, que nos permitan ir mitigando todas las dificultades que se nos presentan siempre con esa característica que tiene el talento humano del Colegio Manuela Beltrán, nivel docente, nivel directivo, nivel administrativo, de gran compromiso con su trabajo y, por supuesto, con la institución. Vamos y tenemos como reto abordar favorablemente ese proceso de reapertura. Proceso que por supuesto es complejo y a continuación pues procedo a darles el informe con relación a ese proceso. ¿Cómo nos encontramos? ¿Qué nos han dicho con relación a ese proceso de reapertura? Procedo a compartir con ustedes
el siguiente documento. Hemos tenido al menos dos reuniones extraordinarias y una ordinaria con la Mesa Distrital de Rectores, que busca y pretende dar orientaciones para ese proceso magno, complejo, que significa este proceso de reapertura. Aquí procedo a presentarles a ustedes lo que hemos recibido en dicha mesa distrital a través del acompañamiento de la Secretaria de Educación, Edna Bonilla, y por supuesto de todos los subsecretarios, directores, directoras. Entendiendo que este es un proceso complejo que tiene unas etapas de planeación, de desarrollo y de seguimiento, que está previsto al menos por 2 años más, que tiene un sentido de gradualidad. De gradualidad significa ir poco a poco con esos procesos que la Secretaría, que el Ministerio, en primer lugar, ustedes saben que el proceso de reapertura es una condición que la Nación ha dado para Colombia y que Bogotá, a través de su Secretaría de Educación, que lo despliega hacia nosotros, pues nos lo hace saber. La reapertura va para el año 2021, obviamente con unas condiciones. La reapertura va a ser una reapertura parcial. Parcial significa que no todos van a volver a la institución. No todos vamos a participar de la reapertura. No todos vamos a estar ahí. Y pues la intención de esta reunión de bienvenida es darles a conocer cómo será ese proceso de gradualidad y de progresividad. Obviamente en el marco de lo que el Ministerio de Salud ha determinado para todos los ciudadanos colombianos. Hay unas actividades que se tienen previstas, que están dadas dentro de un marco de un proceso que tiene varias condiciones en términos generales, una articulación y una continuidad, una preparación para ese reencuentro. En ese reencuentro primero llegaremos los profesores al colegio, los que puedan asistir, y luego vendrán los estudiantes. Un proceso en donde hay obviamente orientaciones de flexibilización curricular, en ese escenario en el cual vamos a regresar y en el cual vamos a regresar solamente una población determinada. Hay una primera parte que es lo correspondiente a cómo nos preparamos. Y cómo nos preparamos, el primer punto y el principal es los protocolos de bioseguridad. Esos protocolos de bioseguridad, pues es un proceso que el año anterior iniciamos con el apoyo de los docentes, de los administrativos y de los directivos. La dirección local tomó ese documento, lo llevó a Secretaría en vacaciones para que nos dieran una mirada. Y por ahora, nuestro colegio no logró la habilitación de la Secretaría de Salud. Por lo tanto, nos toca seguir trabajando en esa construcción de protocolos. Esperamos a la semana entrante tenerlos ya definidos para empezar la socialización de dichos protocolos. Por supuesto que con ustedes, a través posiblemente de los directores de curso, estaremos socializando de qué manera quedan construidos esos protocolos para el colegio. Espacios escolares seguros, es decir, cómo la Secretaría y el colegio debe preparar los espacios para recibir estudiantes. En primer lugar, contarles que hay un concepto que la Secretaría y el Ministerio ha generado que se llama el aforo. Significa cuántos estudiantes podemos recibir en este tema de la reapertura. Ya nos hicieron la visita a las sedes, estuvieron estudiando condiciones del colegio y ya nos determinaron el aforo. Tenemos un aforo por nuestras condiciones de las 3 sedes que tenemos en este momento con una capacidad del 20%. Esa es la capacidad que tenemos para recibir. No contamos con un 35 ni una posibilidad mayor, 20%. Ese es nuestro inicio, que seguramente durante el año, no sé si en julio, en agosto, en septiembre, pueda cambiar, pueda aumentar. Eso es lo que hasta ahora pues, nos han dicho. Pero por ahora partimos del 20%. Un apoyo socioemocional que debemos recibir todos para prepararnos. Por supuesto que no es fácil. Por supuesto que regresar nos genera ansiedad y nos genera temor por nuestra salud, por la salud de nuestras familias. Y en ese apoyo socioemocional pues estaremos todos, equipo de orientación, de directivos, de docentes, aún de la Secretaría. Unas condiciones de bienestar escolar en donde el bono alimenticio, por ejemplo, se mantiene. Entonces,
Para los estudiantes que no van a estar en la presencialidad, sino que van a continuar en la virtualidad, porque tienen las condiciones de conectividad o porque existen las posibilidades, van a seguir recibiendo su bono de alimentación escolar como lo hacían el año anterior. Entiendo que ya esta semana lo están entregando. Unas condiciones necesarias de flexibilización escolar en cuanto a horarios, en cuanto a plan de estudios que se requieren para afrontar este proceso. Y unos seguimientos que nos va a hacer la localidad, la Secretaría de Salud y todos los demás. ¿Con qué contamos? Pues esto es un informe muy rápido de lo que ya en la ciudad se ha venido dando en esa estrategia de Aprende en Casa. Contamos con unas condiciones que la Secretaría ya ha generado para el colegio. Hay una entrega de elementos que el colegio ya tiene. Por ejemplo, el colegio en este momento ya cuenta con elementos de protección personal que entregan para los docentes. Hay esos elementos de protección personal, tapabocas, el alcohol para la limpieza de los espacios que uno usa, la careta para todos los maestros del colegio. Están todos los elementos de protección entendidos como para los estudiantes, como obviamente los tapabocas que son necesarios para asistir y toda la dotación de elementos para poder abordar una institución que no la teníamos. Por ejemplo, los lavamanos a la entrada del colegio para que se laven las manos, el gel para que lo empleen, el alcohol, el uso de los termómetros pues, para poder tener los registros de nuestros estudiantes, los tapetes, la dotación de jabón, la dotación de alcohol. Ya al colegio le hicieron la demarcación, ya iniciamos la demarcación de aulas. Estas aulas pues solamente tendrán el aforo permitido. Si son 10 personas pues estarán 9 pupitres y la cátedra del profesor. Y obviamente demarcados garantizando pues los 2 metros de distanciamiento. Está avanzada la señalización externa. Ya ustedes se encuentran cuando recibamos estudiantes que digamos, en el andén del colegio ya está demarcado dónde deben ubicarse. Y dentro del colegio la demarcación ya se hizo, de ingreso, de salida, de espacios exteriores. Ya llegarán, esta semana esperamos recibir la señalética. ¿Qué es la señalética? Todas las señales que debe contener la institución, señalando el aforo, señalando el lavado de manos, recordando el distanciamiento y demás. Y la preparación que el colegio haga para tener el colegio al día para poderlo recibir. Y viene la pregunta más importante, ¿y eso como para cuándo? Entonces, pues procedo a presentar lo que aquí hemos recibido de cómo cuándo puede ocurrir este proceso, que tal vez es una de los temas que ustedes más esperan conocer, más esperan poder recibir en este proceso. Aquí presento de manera rápida. Voy a ampliar un poco más para que los que no alcancen a verlo lo veamos. Cuatro procesos. Para volver debemos tener cuatro condiciones. Primero, la habilitación de protocolos. Ya les conté que estamos en procesos de poderlos tener para erradicarlos. Esperamos muy pronto, apenas se socialice. Viene una primera circunstancia, es quiénes vuelven, cuándo vuelven. Entonces, en ese sentido, la orientación que hemos recibido para las ciudades. Van a volver en primer lugar los niños de primera infancia y los de primaria. ¿Quiénes y cuántos? Los niños que los padres de familia den su consentimiento de que pueden volver. Y obviamente está la otra condición que es el talento humano. ¿Cuántos maestros pueden volver a la presencialidad? Pues hay unas condiciones de edad, hay unas condiciones de salud que no permite que todos los maestros puedan estar en presencialidad. Los demás maestros, los que no puedan estar en presencialidad, van a continuar fortaleciendo esos procesos de educación remota. ¿Cuántos niños? Pues los que los padres nos autoricen, pero dependiendo del aforo. Recuerden que pueden haber 100 niños, pero de esos 100 niños diariamente se pueden recibir máximo 20 o 15 de acuerdo al aforo. Después que inicie la primera infancia, es decir, jardín y transición, ingresaremos con primaria. Con primaria se tiene previsto aproximadamente en el finalizando marzo, que tengamos ya esa posibilidad de tener reapertura para los niños de primaria, obviamente con las condiciones que nos limitan. ¿Cuántos maestros pueden volver? Pues los que no tengan ningún tipo de morbilidad
y los que sean menores de 60 años. Todos los maestros que tengan 60 años y más no pueden volver por ahora hasta tanto no ocurra, no sé, algún proceso de vacunación. Cuando ya tengamos sólido el tema de primera infancia y primaria, de los que pueden volver, recordando que es limitado, recuerden que es muy poquito el aforo que tenemos y muy poquita la posibilidad de maestros que sí pueden ir a la presencialidad. 3 semanas después de que hayan ingresado primera infancia y primaria, se reabre la secundaria y la media, o sea, da posibilidad. O sea, estamos hablando más o menos del mes de abril. Esa posibilidad de secundaria pues va a ser un poco más reducida, un poco más pequeña, pues por supuesto, siempre condicionado cuál es nuestro aforo, cuál es la capacidad de nuestras aulas. Y contarles que la capacidad de nuestras aulas está entre 8, 10, 11 personas por salón. Lo en donde antes teníamos 35, pues las condiciones del colegio no dan sino para 6, 7, 8, 9, 10, 11 personas, incluido el maestro. Y obviamente dependemos de qué maestros pueden regresar a la presencialidad, qué directivos docentes, por supuesto, qué orientadores. Y solamente podrán regresar los que sean menores de 60 años y que no tengan ninguna condición de morbilidad. Para eso, ¿cómo hacemos para saberos quién tiene condición de morbilidad o de preexistencias? Pues quienes realicen ese autorreporte que nos ha pedido la Secretaría de Educación para que den a conocer y pues se les respete y se les mantenga esa condición de que no pueden volver. Los cursos hay que dividirlos por grupos pequeños de acuerdo a todas las condiciones que tenemos. Si los consentimientos de los padres superan el aforo, es decir, yo tengo en un salón que puedo recibir 10 estudiantes, pero me llegaron 20 consentimientos, entonces nos toca organizar el curso por grupos, grupos que siempre se van a mantener, es decir, si se hacen dos grupos, el grupo 1 siempre van a ser los mismos estudiantes, el grupo 2 siempre van a ser los mismos estudiantes. Y dependerá, insisto, de los maestros que podamos atender, del aforo que tengamos, evitando rotación y vamos a tener una jornada. ¿Cuál va a ser la jornada? En las orientaciones que hemos recibido de la Secretaría de Educación, son jornadas máximo de 4 horas, máximo. ¿Pueden ser menores? Sí, por supuesto que sí. Pero máximo de 4 horas, pues porque se entiende que la condición ahora de esta nueva realidad de mantenernos en un espacio cerrado con uso de tapabocas, pues por supuesto que genera un desgaste y un cansancio que no es recomendable para un espacio mayor. Y recuerden que los niños y los que estemos en el colegio tenemos que estar siempre con el uso del tapabocas y el distanciamiento físico garantizado. Estar lavándonos las manos a la entrada, durante el espacio que estemos en el colegio, a la salida, y garantizar que los espacios que tengamos tengan la máxima ventilación. Esas son como las condiciones. Eso en términos generales, ese es el modelo de regreso, en donde nos piden alistamiento con los profesores previamente en el colegio. Cuando tengamos la fecha, tenemos que avisárselas a ustedes con tiempo. No sé, una semana, 2 semanas o más de tiempo de decirles, padres, vamos a regresar en tal fecha. Para que ustedes nos hagan llegar esos consentimientos informados, firmados por ustedes como padres, como madres o cuidadoras. Para autorizar a sus niños, niñas o jóvenes para que asistan al colegio. Tendrán prioridad, insisto, primera infancia y los cursos de primaria. Es decir, niños menores de 10 años. En menor proporción, volverán los estudiantes de secundaria y media, manteniendo y garantizando, porque así nos toca hacerlo, dentro de lo que para todos los colombianos nos han exigido en autocuidado, uso del tapabocas, lavado de manos y distanciamiento físico. Esas son las medidas de autocuidado y de cuidado solidario que nos toca garantizar. ¿Tendremos acompañamiento de la Secretaría de Salud? Sí. Nos han dicho se va a ampliar esa posibilidad de testeo y de rastreo, seguramente en donde tendremos participación. ¿Quiénes nos van a estar acompañando? Obviamente la dirección local, obviamente el nivel central y todas las entidades externas. ¿Cómo se van a ir integrando los colegios? ¿Es que primero va a entrar un colegio de Fontibón que un colegio de Teusaquillo? Sí, puede ocurrir de acuerdo a las condiciones que tenga cada colegio. En la proyección que hace la Secretaría de Educación, nos proyecta al menos a 5 semanas,
en donde van entrando poco a poco los colegios que logren la habilitación de sus protocolos. ¿El Manuela Beltrán tiene hoy protocolos habilitados? No, aún no. Nos los devolvieron para que corrijamos algunas acciones que no habíamos garantizado o previsto. ¿Cuándo podemos volver? Seguramente que será en el mes de marzo, cuando ya tengamos protocolos habilitados y el concepto de Secretaría de Salud que está desfavorable, lo logremos levantar en todo el trabajo que hemos venido haciendo. Recuerden, primero entra preescolar y primaria, será por allá a finales de marzo tal vez, y 3 semanas posteriores se da la apertura para los muchachos de secundaria y media. ¿Con quién vamos a contar? Vamos a contar con entidades, por supuesto que sí. Continuamos con Orquesta Filarmónica, continuamos con IDRD, entre otros. Esto, queridos padres, es el informe general que he querido presentar a ustedes, entendiendo pues, que en esta bienvenida que hemos tenido con los estudiantes, las condiciones no son ni serán las mismas que tuvimos al iniciar el año 2019. Por supuesto que han cambiado y como les dije a ustedes, este proceso de reapertura está previsto por lo menos para 2 años. 2 años mínimo donde la presencialidad será parcial. Solamente podremos recibir a un grupo de estudiantes cada día de acuerdo al aforo que nos permitan las condiciones de nuestro colegio. A ustedes finalizo diciéndoles que les agradezco por la confianza que han depositado en nuestra institución. Nosotros continuamos con todos nuestros proyectos. Proyecto de formación técnica comercial, obviamente en convenio con el SENA. Proyecto de jornada única con el apoyo de las entidades que nos acompañan, Compensar, IDRD, Orquesta Filarmónica. Proyecto de preescolar con el convenio en el cual participamos, con Compensar y con la Secretaría de Educación, y el proyecto de jornada completa. Yo no tengo toda la información, seguramente que si tengo alguna información y ustedes tienen preguntas al final de todo el proceso que tengamos acá, pues estaremos prestos para darle respuesta. Si no la tenemos, pues seguramente que les diremos no tenemos la información todavía, pero por aquí, hasta aquí hemos procurado compartir con ustedes toda esta información que hasta el momento tenemos y darles una perspectiva. Ya más adelante, hoy es el inicio, más adelante iremos precisándoles los protocolos, iremos precisándoles esa información. La reapertura se da porque el Ministerio de Educación y la Nación ha definido que Colombia regresa a las aulas de manera parcial. Y por supuesto la Secretaría de Educación ha acogido estos lineamientos, ya se ha organizado, ha planeado, se ha organizado, ha previsto todas las condiciones para garantizar que eso que nos piden, de lavado de manos, de uso de tapabocas y de distanciamiento en las instituciones educativas se garantice. Siempre dentro del contexto de que hay un aforo, que ya no podemos recibir a los 35 que teníamos, sino a 10, 12 estudiantes con máximo, 6, 5 dependiendo del espacio. Y que no todos los maestros pueden volver, porque no todos tienen las condiciones. Hay una población vulnerable grande, son cerca de 55 profesores, entre profesores, orientadores, directivos y demás, que tienen situaciones de vulnerabilidad que no les permiten, hasta tanto no exista, creemos nosotros, la vacuna, la posibilidad de regresar. Y esas son las condiciones que tiene nuestra institución, de infraestructura, de talento y de preparación y planeación. Padres de familia, matrículas, y finalizo con eso, matrículas es un proceso que la Secretaría ha centralizado. Ha centralizado en la página de la Secretaría a través de un aplicativo. Y solamente es válida la renovación de matrícula de quienes lo hagan por el aplicativo. Por supuesto que al estar 500 o 600 mil estudiantes antiguos tratando de hacer su proceso de renovación, pues genera dificultades en el aplicativo. Por favor, busquen las horas, busquen los momentos, tal vez muy temprano, muy tarde, fines de semana, pero los que faltan por renovar matrícula deben hacerlo. ¿Por qué? Porque solo con la base de datos que la Secretaría tenga van a garantizar movilidad para quien la solicite o van a garantizar que les entreguen el bono alimenticio, entre otros beneficios. Recuerden que hay cerca de 100.000 tabletas que van a entregar estudiantes de la ciudad, entonces seguramente que nos corresponderán algunas. Así como todo eso de la donatón de equipos van a llegar a los colegios.
Ya la secretaría ha elegido a qué estudiantes. Estamos prestos a que nos digan quiénes y pues por supuesto ayudar y colaborar para que ustedes tengan acceso a esos elementos. Hay unos que vienen por la Donatón y hay otros que la Secretaría de Educación adquirió. Son cerca de 100.000 tabletas para la ciudad, para toda la Bogotá. Seguramente que nos corresponderán algunos y esas tabletas ya vienen con conectividad. Invitar a todos los estudiantes y padres de familia que tengan problemas de conectividad o de que no tener equipos para que ojalá a ellos se les dé la prioridad para la reapertura. Será esta población a quienes tendremos que beneficiar, pues porque por supuesto requieren ese acompañamiento. Entonces, no olviden, por favor, renovar su matrícula para los padres nuevos que ya lo hicieron por el aplicativo, pues darle la bienvenida. Esta es nuestra institución, una institución fuerte, una institución con un trabajo comprometido, siempre presta a superar las múltiples dificultades que se presentan. Que si las hay, pues por supuesto que las hay y las seguirá habiendo. Pero tengan la confianza plena que todos trabajamos para abordar esas dificultades y para mitigar o para superar esas condiciones. De parte mía, desearles salud en su casa, salud plena en sus hogares, cuidado máximo de nosotros dentro de las condiciones que nos dan para Colombia. Apoyo de ustedes, por favor, acompáñenos, háganlo respetuosamente, denos a conocer todo dentro del orden del respeto que todos nos merecemos. Seguramente que si se dan esas condiciones, estaremos ustedes y nosotros prestos a poder abordar. Estamos iniciando un año que no es fácil. Los muchachos necesitan tener la conexión, hay que habilitar los correos institucionales. Eso no ocurre de un día para otro, es un proceso que se demora para poder posteriormente tener ya la garantía de que todos se conecten, que tengan su correo institucional y que podamos acompañarnos a través de los diversos canales para poder hacer esos encuentros sincrónicos o para poder hacer los encuentros no sincrónicos con el trabajo que los maestros les digan. ¿Va a haber entrega de material pedagógico como el año pasado? Sí, sí va a haber entrega de ese material pedagógico. Tan pronto esté la organización, esté el material organizado, lo hayan previsto, empezaremos los procesos de contratación para la impresión y ya miraremos si la mejor manera sea enviarla a las casas o que ustedes se acerquen al colegio para recoger ese material. Ya lo estaremos informando. También esperamos que finalizando marzo se empiece a planear esa primera entrega de material pedagógico para apoyo de todos. Creo que con toda esta información que he dado, cierro. Espero haber podido entregar pues la máxima información para ustedes como padres de familia, los que están presentes. Los que no, pues estaremos entregando estos informes. Los publicaremos en la página de nuestro colegio, de Red Académica y de Manuela Beltrán. A continuación, voy a hacer la presentación de nuestro equipo humano. Hoy puedo presentarles dos equipos: el equipo administrativo para matrículas, para atención a público, para todos los demás temas. Y por supuesto, el equipo de gestión, conformado por coordinadores, coordinadoras, docentes enlace. Entonces, voy a proceder, primero agradecerles por su atención. Voy a proceder a presentar el equipo de talento humano administrativo. Luego le doy la palabra a los coordinadores y al final resolvemos preguntas que ustedes tengan. Entonces, le pido el favor a Juvier, si es tan amable, nos puede colaborar con el video de presentación del equipo administrativo. Y luego, pues, vamos a darle la palabra para que los conozcamos. Juvier, buenos días, adelante. Jefe, buenos días. Es que todos no pudieron entrar, entonces yo voy a hacer la presentación del video, ¿vale? Ellos no se pudieron conectar. Muy bien, sí señora, gracias. Buenos días, mi nombre es Fabiola Jiménez. En el momento formo parte del equipo administrativo, apoyando todo el proceso pedagógico de volumen. La institución está apoyar a los docentes y a los niños y niñas del distrito de primera infancia en cada uno de los procesos pedagógicos que fortalezcan el desarrollo de habilidades y destrezas. En el momento, con la virtualidad, estoy apoyando todo lo que son los encuentros sincrónicos, la elaboración de material pedagógico, material de apoyo que fortalezca la estrategia Aprende en Casa. También apoyo la parte administrativa en el ciclo inicial y en la CDD. Muchas gracias.
Muchas gracias y bienvenidos a toda la comunidad Manila. Buen día, mi nombre es Luz Marina Jiménez Riaño, también hago parte del equipo administrativo. Mi cargo es Secretaria de Rectoría. Manejo el correo institucional del colegio y es de manuelabeltrán13@educacionbogota.edu.co. También manejo los radicados de correspondencia por el aplicativo de SIGA. Apoyo la gestión a rectoría. Estaré atenta a las solicitudes que lleguen por estos medios. Muchísimas gracias. Para todos, mi nombre es Luis Hernando Rodríguez Sierra, soy el secretario académico del IED Colegio Manuela Beltrán. En este momento estamos haciendo la principal función, que es la de matrículas, donde estamos bajando todos los documentos que ustedes enviaron del correo tic.1iedmbeltran@educacionbogota.edu.co. Allí ustedes pueden enviar los documentos, los que no hayan legalizado su matrícula. Igualmente, mi número de contacto es 311-5690-506. Mi correo electrónico es lhrodriguezs@educacionbogota.edu.co para solicitar cualquier constancia o información requerida. Mi nombre es Luis Antonio Rodríguez Esquivel. Mi función dentro de la institución educativa Colegio Manuela Beltrán es secretario académico. Y dentro de las funciones tengo a cargo lo que es la legalización, formalización de matrículas de estudiantes nuevos o antiguos, como también la expedición de certificados, constancias, duplicados de diplomas o verificaciones académicas, para lo cual está creado el correo t.1iedmbeltran@educacionbogota.edu.co o al WhatsApp 312-453-3974, donde estaré presto a colaborarles u orientarles al respecto. Buenos días, mi nombre es Juan Camilo Quintero, soy almacenista del Colegio Manuela Beltrán. Mi función principal está determinada en llevar el control de los inventarios físicos de la institución. Entendemos por inventarios, por elementos físicos, los equipos tecnológicos y los elementos de mobiliario, además de otros elementos que hacen parte del edificio o de la planta física en general en nuestras diferentes sedes. Adicionalmente, otra función principal que tengo es llevar el control de los procesos de mantenimiento de la planta física en toda su estructura en general. Cualquier información que requiera por parte de mi dependencia la pueden realizar a través del correo electrónico jcquintero@educacionbogota.edu.co. Una bienvenida para todos y cada uno de ustedes, para los estudiantes nuevos, las personas nuevas que vienen a la institución y para los antiguos también un fuerte abrazo de éxito y que este sea un año de mucha fortaleza para todos. Muchas gracias. Muy buenos días a toda la comunidad manualista. Mi nombre es Yubier Alfonso Ángel, hago parte del equipo administrativo. Mi cargo es auxiliar administrativo con funciones financieras. Específicamente manejo todo el ciclo contable, contractual y financiero de acuerdo a las necesidades que tiene la institución educativa distrital. Cualquier información adicional o cualquier inquietud que tengan me pueden escribir a este correo. Muchas gracias y les deseo éxitos en este nuevo año escolar. Muy bien, muchas gracias, equipo administrativo. No los tengo a todos aquí conectados, por alguna razón pues no han podido ingresar. Entonces pues espero publicar este video en la página del colegio para que ustedes los conozcan y acudan a ellos en las direcciones que mencionaron en sus videos o que informaron de manera verbal. Muchas gracias a todo el equipo administrativo, un soporte importantísimo en nuestra institución. A continuación, voy a darle la palabra a nuestros estimados coordinadores, coordinadoras y docentes de enlace, quienes tienen un saludo para ustedes muy especial y, por supuesto, unas orientaciones frente al proceso educativo. Le doy la invitación a quienes ustedes han venido escuchando con su agradable voz y un motor importantísimo en nuestra sede A, de los grados quinto al grado 11. Bienvenida, Lida, ¿cómo estás? Muy buenos días, señora rectora, padres de familia, estudiantes, acudientes y compañeros que se encuentran conectados en esta reunión. Es muy grato podernos encontrar en este espacio, como ya lo decía la señora rectora. Mi nombre es Lida Cortés Henao, yo trabajo en la CDA. Estoy coordinando los grupos desde quinto hasta 11
y mi labor se centra en toda la parte académica del colegio. Estamos en este momento pues organizando todo el tema de horarios para los encuentros sincrónicos, cómo realizar el trabajo autónomo de los niños y el trabajo asincrónico con los profesores. Nuestro objetivo realmente es poder organizar la jornada escolar de tal manera que sus hijos de 7 de la mañana a 3 de la tarde organicen todas sus actividades académicas y pues luego de ese tiempo tengan la posibilidad de organizar otras actividades que, como lo decía la señora rectora muy bien al principio, toda esa parte de salud mental, toda esa parte de actividades que nos ayuden a dispersar nuestro pensamiento son muy importantes en esta estrategia de aprender en casa. Entonces estamos en esa organización, no ha sido una organización sencilla. Igual en la distancia, pues organizar los grupos, organizar el correo electrónico, la comunicación no es fácil, pero estamos haciendo un trabajo arduo para poderlo hacer al lado de ustedes. Entonces, pedirles en eso un poco de paciencia, estamos en comunicación, estamos trabajando realmente porque podamos brindar el servicio que queremos para sus hijos y seguiremos haciéndolo de la manera que podamos hacerlo. Hay algunos papás, yo sé que muchos de ustedes conocen a papás que no se pudieron conectar, darles la tranquilidad que este video pues también lo publicaremos en la página del colegio, de tal forma que puedan tener acceso a esta información, y los directores de curso en la reunión que tendrán con ustedes a las 8:30 de la mañana, en ese momento pues ampliarán y podrán despejar todas las dudas que ustedes tengan con respecto a los procesos que venimos realizando. Mi contacto es muy sencillo, encontrarme por Teams, solamente escriben Lida Cortés Henao y por Teams yo les resuelvo todas las dudas que tengan, o a mi correo electrónico lcortesh@educacionbogota.edu.co. De igual manera, en los directorios que les hemos estado compartiendo y que seguiremos actualizando en la medida que nos vayan llegando más maestros, allí encuentran los datos de todos nosotros, de tal manera que podamos trabajar mancomunadamente para lograr los objetivos con los estudiantes. Entonces, allí vamos con ello. Pedirles en la CDA pues que tengan paciencia con el tema de los encuentros sincrónicos, porque hay muchos maestros que nos faltan. Hubo un número importante de maestros que decidieron cambiar su rutina de vida, entonces renunciaron ya a su labor académica y pues estamos en espera que nos lleguen los maestros que van a cubrir esas vacantes. Es importante que ustedes lo sepan porque son 7 maestros que estamos en este momento en espera. Entonces eso pues abre unos, en algunos grados y en algunos cursos, pues abren unos espacios importantes. Sin embargo, ya se vinieron nombrando esas personas. Estamos esperando que firmen los inicios de labores y que ya en las próximas semanas tengamos todos los profesores completos en el colegio. No, en lo demás, pues lo que necesiten con mucho gusto a mi correo electrónico o a Teams, ya les dije, es una muy buena herramienta. Estaremos trabajando por ustedes, para ustedes y con ustedes para lograr el éxito académico de los niños, niñas y jóvenes que tenemos en el colegio para este 2021. Muchísimas gracias. Janetcita, bienvenida. Buenos días. Muy buenos días a todos los padres y madres de familia. Me alegra mucho este reencuentro, así sea a la distancia. Mi nombre es, permítame que no sé por qué no se activa la cámara.
Bueno, no he podido activar la cámara, entonces mi nombre es Janet Ariza, soy la coordinadora de media del colegio. Mi función primordial es trabajar con los estudiantes de grado décimo y grado once para los procesos de la formación técnica comercial y la articulación con el SENA. Pues igual estoy en el colegio como coordinadora, entonces estamos en todos los procesos académicos y convivenciales que tienen que ver con los chicos. Cualquier cosa se pueden comunicar conmigo también por Teams. Mi correo pues también solamente dan Janet, pero con J, entonces jariza g@educacionbogota.edu.co. O al correo electrónico arizaga29@gmail.com. Estamos en todos los procesos. En este momento estoy formalizando matrículas con el SENA. Para los estudiantes de grado décimo mirando la renovación, comprobando las listas y todo lo que tiene que ver con los procesos de formación de los estudiantes de grado décimo y once en el colegio. Importantísimo que ustedes tengan claro, los padres de familia, sobre todo de la media, que deben estar ya entregando la documentación para formalizar la matrícula del SENA a los estudiantes de grado décimo. Los estudiantes de grado décimo y once, importante que se inscriban a los cursos de inglés del SENA, ya que estos cursos, que son de manera virtual, les dan una certificación, y lo requerido para la certificación como técnico laboral del SENA es un nivel A2 en inglés. El año pasado nos permitieron o nos aceptaron la nota que daba el colegio en inglés, pero solo les valían un 85% para la certificación y el otro 15% eran los cursos que hicieran los chicos en el SENA o presentaran la certificación de A2 de cualquier institución avalada pues por la Secretaría de Educación. Esto implicó que pues varios de ellos no se certificaran por el requisito de inglés. Es importante que estén trabajando todos sus proyectos, su proyecto productivo, para que este año tengan su muestra empresarial y no tengamos inconvenientes. El año pasado logramos en asistencia administrativa un 98% de certificación de proyectos productivos, pero en contabilidad solo logramos el 66% de certificación de proyectos productivos, que son como los proyectos macro que hacen los estudiantes al poner en práctica todos los conocimientos adquiridos durante los 2 años de formación en la creación de su empresa. Entonces es importante que ellos estén haciendo eso para su formación. Ya con los estudiantes y con los padres de familia específicamente de décimo y once, tendremos oportunidad de reunirnos para hacer la inducción general de la formación y también para hacer la inducción del SENA. En este momento todavía no tenemos ubicados o nombrados por parte del SENA a los instructores. Estamos apenas en proceso de verificación de matrículas, verificación de fichas. Entonces, pues yo creo que ya para dentro de 2 semanas, yo creo que ya están los instructores. Entonces, para que no se preocupen, todavía no hay formación SENA, hasta el momento solo la formación del colegio. Sin embargo, pues para que tengan claro en el horario, los estudiantes van a estar en formación con los instructores SENA, adicional a las 40 horas de clases semanales que tienen con docentes del colegio, van a estar los lunes en la jornada de la tarde, de 1 a 6 de la tarde, los estudiantes de grado décimo, y los martes de 1 a 6 de la tarde, los estudiantes de grado once con instructores SENA. Los demás días están trabajando 40 horas de clase a la semana con docentes del colegio. Muchas gracias. Janetcita, muy amable, muy gentil. Claudita, te escuchamos. Buenos días. Buenos días, querida familia manuelista.
Soy Claudia Díaz, docente enlace de la CDB. Darles una muy buena bienvenida a las familias nuevas y a nuestras familias antiguas. Contarles cuál es una de mis funciones, entre tantas, como docente enlace en nuestra CDB de primaria, es hacer precisamente, valga la redundancia, ese enlace entre Secretaría de Educación y las entidades externas que atienden los centros de interés, en este caso, Compensar y Orquesta Filarmónica. En el ciclo 1, primero y segundo, estaremos atendiendo con la entidad Compensar actividades complementarias en artes y danzas para los niños de primero y segundo en ambas jornadas. En el ciclo 2, estaremos con Orquesta Filarmónica, música y con Compensar en el proyecto Aleph, Arte, Lectura y Escritura para la Formación Social. En el caso de los niños de cuarto, ellos han venido trabajando en estos centros de interés. Para los niños de tercero es algo novedoso. Y de verdad, padres de familia, invitarlos a que los niños participen en sus encuentros sincrónicos y en sus actividades y encuentros asincrónicos. Estas actividades les ayudan muchísimo a centrar la atención, los motivan a realizar cosas diferentes fuera de sus actividades académicas en las diferentes áreas. Entonces, de verdad es una invitación grande para que ustedes y yo y los docentes de las entidades externas estemos motivando a nuestros estudiantes a que ingresen a estos encuentros. Mi contacto para colaborarles a ustedes en lo que necesiten es 301-787-1497. Allí los puedo atender de manera telefónica o vía WhatsApp. Y el correo maclausdj@gmail.com. Bienvenidos, padres de familia, y mucha fortaleza, mucha unión. El año pasado hicimos un buen trabajo en equipo. Ustedes, familias, docentes de aula, docentes de entidades externas, directivos, y obtuvimos unos resultados maravillosos. Casi un 90% de niños contactados en nuestra sede, de niños que participaban con mucha motivación y alegría en los encuentros. Entonces, pues este año debemos continuar con esa misma motivación a pesar de la adversidad, y la invitación es a esa. Este es nuestro reto. Trabajar en equipo por nuestros niños y niñas de la institución. Muchísimas gracias y nuevamente bienvenidos. Gracias, Claudita. Vamos ahora a conocer a nuestros compañeros Ricardo, Iván y Jorge. Ricardo, bienvenido, buenos días. Gracias, señora rectora, muy buenos días. Un saludo muy especial para todos los compañeros docentes que están en la reunión el día de hoy, para todos los padres de familia y a esos estudiantes que nos están observando en esta primera asamblea general que se realiza. Para nosotros es muy importante que ustedes estén presentes. Lamentablemente el sistema nos dio una sorpresa y sabemos que hay algunos padres que no se han podido conectar. Ya Lida les dio alguna indicación frente a eso. Esperamos a todos les llegue la información. Mi nombre es Ricardo Alba Mora, soy el coordinador de las sedes B y C, es decir, estoy a cargo de los grupos de jardín a cuarto de primaria. Un trabajo bastante especial por la edad. En este momento nos encontramos tratando de agilizar todos los procesos, como lo ha dicho la señora rectora, seremos los primeros en ingresar o tener la opción de reingresar al colegio para retomar nuestras actividades. Estos días hemos estado dedicados a tratar de consolidar los grupos, establecerlos adecuadamente, poder tener una información clara, actualizada y efectiva de los niños y obviamente de los padres de familia, poder generar unos directorios de estudiantes que nos permita agilizar los canales de comunicación que hemos establecido para poder avanzar en el proceso académico.
tratando de establecer unos horarios. Ya los profesores les han mostrado unas franjas de trabajo, como ya hemos hablado, sincrónicas, otras asincrónicas. Es decir, unas con encuentros a través de la plataforma y otras que se hacen a través de otros canales. Y todo esto ha llevado a ajustes. No ha sido fácil ni para ustedes ni para nosotros. Todos tenemos que hacer algunos ajustes a los esquemas que veníamos manejando. Los horarios están establecidos para la jornada de la mañana de 6:30 a 12:30. Esa franja es la que tenemos para trabajar en las dos estrategias que ya les mencioné. Jornada de la tarde, de 12:30 a 6:30 de la tarde. Y para los niños de primera infancia, de 6:30 a 12:30 del día. ¿Qué estrategias hemos utilizado? Todos los profesores han activado algún canal, alguna plataforma para poder hacer encuentros sincrónicos. Algunos están trabajando por Teams, otros trabajan por Meet, otros trabajan por Zoom, diferentes plataformas. A pesar de que la Secretaría de Educación hace una recomendación, no significa que sea la única que podemos utilizar. Por diferentes circunstancias, por manejo, por facilidad, por conveniencia del trabajo que hacen los docentes, se puede utilizar cualquiera de ellas. Lo importante es que haya una plataforma por la cual estemos comunicados en tiempo real. Pero además de eso, como no es la única y sabemos que muchos niños no pueden contactarse, se han activado otras, especialmente WhatsApp, con todas sus herramientas, texto, video, audio. Esas son herramientas que sirven de comunicación tanto del profesor hacia el estudiante como del estudiante hacia el profesor. Y obviamente canal de comunicación con ustedes, padres de familia. Todo lo que son videollamadas, los mismos mensajes, MSM, fotos, correo electrónico, ya se habló del correo electrónico institucional. Estamos tratando de reactivar esos correos que no se activaron el año pasado y tratando de encontrar que nos activen correos para los estudiantes nuevos. No es muy pronto, es un trabajito a veces un poquito complejo, pero se está adelantando en ese tema. Ya se dijo, va a haber algún material en físico que se va a prever. Si se da material en físico, calculamos que será para el segundo periodo. Adicionalmente, quiero comentarles que las sedes B y C aún tienen algunos cupos disponibles. En la sede C hay algunos cupos en jardín, transición ya no tenemos cupos, y especialmente en la jornada de la tarde tenemos cupos, especialmente en primero y segundo. Esta es una invitación por si ustedes, padres de familia, tienen familiares o vecinos que están buscando colegio, tenemos todavía la posibilidad en Manuela Beltrán, especialmente en estos grados. El año pasado fue bastante positivo. Con el trabajo que se realizó de flexibilización, pudimos obtener buenos resultados. Ha sido un trabajo duro por parte de los estudiantes y por parte de los docentes. Aspiramos a que con las estrategias que hemos implementado para este año, ese trabajo no se haga tan duro en el 2021 y podamos agilizar y tener también excelentes resultados. Por ahora, muchísimas gracias. Conocen mis contactos, el número celular, que lo dejé en el video anterior, el 305-788-9544. A través de él les atiendo cualquier sugerencia o necesidad. Muchas gracias. Muy amable, Ricardo, muy gentil. Continuamos con docente enlace Iván Pelayo para finalizar con el coordinador Jorge Ojeda. Buenos días, Iván. Muy buenos días. Para toda la familia que no me conoce, mi nombre es Iván Pelayo, soy el docente enlace de la sede A, coordino la parte de los ambientes de aprendizaje de quinto a noveno. Para los padres que llegan nuevos, recordemos que cuando hablamos de ambientes de aprendizaje, para la jornada única estamos trabajando dos grandes líneas, una que está adscrita al Departamento de Artes y otra que está adscrita al Departamento de Educación Física, al área de Educación Física. Para la parte de artes, entonces tenemos lo que nosotros llamamos cultura complementaria, y en esta parte de cultura tenemos música con la Orquesta Filarmónica. La Orquesta Filarmónica pues nos presenta seis grandes propuestas, una que tiene que ver con cuerda pulsada,
otra que tiene que ver con cuerdas frotadas, que son las cuerdas altas y las cuerdas bajas, otro metales, maderas y percusión. Son seis familias musicales que pues con tiempito vamos a estar explicando cómo funcionan este grupo de familias. La parte de compensar, tenemos la parte de fotografía, y en la parte de la secretaría tenemos los otros ambientes que son francés, turismo, ciudadanía y gestión turística. Estos elementos son los que nos hacen parte de lo que nosotros llamamos cultura complementaria. Eso quiere decir que sus hijos de quinto a noveno tienen la posibilidad de escoger solo uno de estos ambientes durante el año 2021. Uno de estos ambientes en 2021 en la parte de cultura. Y otro ambiente que tiene que ver con deportes. Y deportes lo trabaja, para nuestro caso, la entidad aliada, el IDRD. En este caso estamos hablando de las asignaturas de fútbol, de futsala, de tenis de campo, de baloncesto, de patinaje, de gimnasia y de taekwondo. Sus hijos también, recuerden, deben escoger un deporte y en este caso vamos a hacer, como ya ustedes han venido entrando en la plataforma, vamos a hacer inscripciones, relámpago, este lunes y martes próximo por Zoom. Ya en la página del colegio les vamos a enviar el link y también con sus directores de grupo para que se puedan inscribir a todos aquellos estudiantes que por alguna u otra razón no se han podido inscribir en estos tiempos. Entonces vamos a hacer en este momento una inscripción relámpago entre lunes y martes de la próxima semana. De 7 de la mañana a 8:30 de la mañana vamos a estar inscribiendo. Los estudiantes que por alguna razón no se puedan conectar, entonces los vamos a asignar a uno de estos ambientes, porque recordemos que esto hace parte de la jornada escolar, y como hace parte de la jornada escolar, hace parte de lo que nosotros llamamos el currículo formal del colegio. Entonces, todos deben estar, recordemos, en un ambiente de deportes y en un ambiente de cultura. Esa es la intención para nosotros. Para los que de pronto no se han podido comunicar conmigo, recordemos que el correo institucional por el cual me pueden conectar es ipelayo@educacionbogota.edu.ca. Aquí aparece en este momento la línea del Zoom para donde vamos a ubicarnos los días lunes y martes para podernos conectar con los estudiantes que se han podido conectar. Y mi teléfono para aquellas personas que de pronto se han podido comunicar conmigo es el 300-567-1025. Ahí digamos en horario de 7 a 3, con mucho gusto les estamos atendiendo a ustedes para que puedan estar conectados y cada uno de sus hijos pueda estar en esta opción. Recordemos que como dijo la señora rectora, muy probablemente vamos a estar en la virtualidad durante todo este año. Entonces, ténganos paciencia para poder seguir contando con ustedes, y bendiciones para todas sus familias. Muchísimas gracias. Muy gentil, Iván, muchas gracias. Coordinador Jorge, bienvenido, buenos días. Buenos días. Soy Jorge Luis Ojeda, coordinador de convivencia, como dijo la señora rectora. Quiero darles la bienvenida y extender un abrazo fraterno a toda la comunidad. Recuerdo, el Colegio Manuela Beltrán trabaja siempre por el desarrollo integral de los estudiantes alrededor de los valores y principios institucionales que permiten una sana convivencia. De esta manera, queremos seguir ayudando a los estudiantes para que puedan primero respetarse, aceptarse a sí mismo, relacionarse con los demás y con el medio ambiente, teniendo como parámetro los principios, fundamentos y valores institucionales. Pero los comportamientos que atentan contra los valores, principios, objetivos de la educación en la institución, en las actividades sincrónicas, se constituyen en faltas y dan lugar a observaciones y estrategias de mejoramiento contempladas en el proceso formativo. Garantías. El estudiante será atendido y escuchado de acuerdo con el conducto regular establecido en el manual de convivencia. El colegio favorece el diálogo,
pero un diálogo civilizado entre todos los integrantes de la comunidad manuelista como forma de conciliación en los desacuerdos. Hoy nos encontramos reunidos, expectantes, como aquel marinero que mira el horizonte frente al mar antes de iniciar el viaje. Nosotros muy expectantes de encontrar nuevas experiencias, nuevos conocimientos y por consiguiente nuevas esperanzas. Que reine la sana convivencia a través de los valores del respeto, la responsabilidad y la tolerancia. Para facilitar la comunicación en el colegio, se tiene la página institucional y allí en la página encontramos el correo institucional y es Manuela Beltrán 13 arroba educacionbogotá.edu.co. Y para la coordinación de convivencia, encontramos el correo convivenciamanuelista@gmail.com y el teléfono de contacto, el 317-392-9674. No olviden este número porque estaré en contacto escuchándolos. Bienvenidos. Gracias. Muchísimas gracias, respetados coordinadores, muy amables por su participación, muy amables por toda la información pertinente que hemos recibido. Vamos a iniciar con la participación de padres de familia que tienen la mano levantada. Entonces, en ese momento procedo a darle la palabra. Aquí en mi chat aparece la señora Rihanna Saray Garzón como la primera que tiene la mano levantada. Entonces, si alguno de los compañeros me puede colaborar para abrir el audio. Perdón, Ives. Señor. Angélica María Aguilar iba primero, ya está habilitada. Muy bien. Entonces Angélica, vamos con María Aguilar. Angélica. Señora Angélica, buenos días, la escuchamos. Buenos días, profe. Soy nueva en la institución con mi hijo Juan Sebastián Hermosa Aguilar y pues es un gusto participar y pertenecer allá a la escuela Manuela Beltrán. Y nada, era para presentarme. Muchas gracias. Muchas gracias. Recuerden, papás, que finalizamos aquí y vamos con los directores de curso, porque este trabajo con directores de curso, pues por supuesto que es vital. Información general y elección de candidatos a las diferentes instancias de participación. ¿Con quién continuamos, Ricardo? ¿Me ayudas, por favor? Sí, señora, con la señora Rihanna Saray. Muy bien. Buenos días para todos. Buenos días, señora rectora, ¿cómo está? Bienvenida. Señora rectora, yo tengo dos niños en la institución, uno que está en séptimo y una niña que está en séptimo y el niño que está en segundo. Yo estoy ubicada en Suba, teniendo en cuenta que podría generarse el reintegro al colegio, quisiera saber cómo se va a manejar el tema de movilidad, pues teniendo en cuenta mi niña Rihanna, pues ella venía con ruta antes de que sucediera lo de la pandemia, pero el niño, yo tengo entendido que en la sede de primaria en la mañana no hay ruta para Suba, entonces no sé si de pronto hay alguna información al respecto o hay que hacer alguna inscripción. Bueno, muy bien. Sí, señora. Entonces, lo primero que hay que hacer es verificar la continuidad de los antiguos en el aplicativo de la Secretaría. Ahí les preguntan si ustedes requieren movilidad. Si ustedes requieren movilidad, ahí debe aparecer ese dato. De manera que es la Secretaría de Educación quienes garantizarán las rutas respectivas. En el momento, sabemos que la van a dar. Pero ¿cómo se va a organizar? Recuerden que eso es un proceso gradual y progresivo, que primero ingresan los niños de primaria y posteriormente, 3 semanas después, ingresarán los niños de bachillerato. Pero recuerden que no asisten todos los días. ¿Por qué? Porque si el aforo es mayor o es menor a los consentimientos que recibamos, nos va a tocar hacer varios grupos. Recuerden que no todos los profesores pueden hacer clase presencial. Por lo tanto, es importante ir
como precisando que ese retorno va a ser poco a poco, tal vez finalizando el mes de marzo, posiblemente el colegio pueda iniciar. Y en esa condición no van a estar toda la jornada, es decir, no van a estar 6 horas, estarán máximo 4 horas, 3 horas para los niños más pequeños. Y por el otro lado, no van a tener todos los profesores. Si, por ejemplo, el maestro, la maestra de la niña de segundo, no puede asistir al colegio porque tiene una preexistencia o porque tiene mayor de 60 años, pues el trabajo para la niña de segundo seguirá siendo virtual, remoto, hasta tanto ocurra otra condición. Por ejemplo, que nos vacune. Estamos esperando. Eso puede ocurrir en el año, pero no sabemos cuándo va a ser. Entonces, hay que precisar todas esas cosas. El aforo no es para todos, no todos pueden asistir al mismo tiempo, no todos pueden estar todos los días y no todos están en la jornada escolar. Y recuerden que básico para rutas es que ustedes escriban por el aplicativo. Y segundo, que los papás nos digan, nos den el consentimiento que efectivamente el niño puede ir al colegio. Ya cuando tengamos todos los consentimientos, empezaremos a organizar y a decirles, miren, tenemos tanta gente para asistir a un grado, hay tantos profesores que pueden hacer presencialidad y podemos organizar tantos subgrupos. Eso va a ser un proceso muy difícil, muy complejo, pero ahí estamos en la planeación del mismo. Espero haberle dado respuesta la mamá de los niños de séptimo y de segundo, no recuerdo su nombre, discúlpenme por favor. Continuamos, por favor, Ricardo, ¿quién vendría? Muchas gracias, profesora. La señora Viviana Páez Luna. Muy bien, señora Viviana, bienvenida, buenos días. ¿Tiene todavía el audio? ¿Ya le habilitaron audio? Ya le habilité, pero no la veo. No. Se activó, pero no. Parece que se retiró. Okay. No la veo. Espérate. No, sí, ahí está. Tiene que abrir el micrófono. Tiene que abrir el micrófono, señora Viviana, por favor. Y le pido el favor a quienes han participado ya, bajar la mano para poder activar a los que necesitamos. No, parece que no, que se retiró. Bueno, muy bien. ¿Quién sería el siguiente? El señor Andrés Felipe Garay. Señor Andrés Felipe, ¿puede activar el micrófono? Muy buenos días. Yo soy la mamá de Andrés Felipe Garay. Tengo una pregunta. Bienvenida. ¿Su nombre cuál es? Perdóneme. Jenny Andrea Támara. Listo, doña Jenny, bienvenida. Mira, mi favor, es que yo hice lo de la matrícula pues por medio del sistema, pero escuchaba en la reunión que nos dicen que tenemos que formalizar la matrícula. Debemos enviar otros documentos y además que tuve un problema con la matrícula de Andrés Felipe. Yo casi que no lo puedo matricular porque con la fecha de nacimiento del niño no me ingresaba. Me tocó llamar a la Secretaría de Educación y me dicen que es que él está como si hubiera nacido el 16 de enero, y él nació el 16 de abril. Okay. Entonces me dijeron que cuando el niño entrara, yo tenía que pues hablar en el colegio cómo me ayudaban con esto. Entonces, pues que esa era mi pregunta. Sí, señora. Entonces, lo que logro entenderle es que usted ya lo matriculó por el aplicativo de la Secretaría. Hoy sí, señora. Sí, señora. Entonces, esos datos los deben tener en este momento los directores de curso, que a continuación los van a atender. Pero en caso de que usted no logre esa comunicación con el director de curso o no la conozca, recuerden que pueden acudir, el niño es de bachillerato o de primaria. El niño es de bachillerato, es esto. Okay. Pueden acudir al correo de Luis Hernando Sierra. Él es el secretario académico. Él se presentó. Sin embargo, esos correos van a aparecer en un directorio que les vamos a entregar. Si ustedes no lo lograron captar en el video, el correo de él es lhs@educacionbogota.edu.co. Si no lo logra, al correo tic1@mbeltran.com. Ahorita les verifico el correo porque es que no me lo sé bien. Pero bueno, a esos bien. Correos usted puede acudir. iedmanuelabeltran@educacionbogota.edu.co. Y seguramente que estaremos prestos. Cualquiera de nosotros le puede colaborar para mirar qué ha pasado con la fecha. Pero particularmente el secretario Luis Hernando Sierra, Luis Hernando Rodríguez Sierra.
él le puede ayudar a solucionar ese problema. Ah, bueno, sí, señor. Háganoslo saber con el director de curso y ahí recogemos la información. Bueno, muchas gracias. Con gusto. ¿Quién continúa? Mireya Caro. Adelante, doña Mireya, buenos días. Buenos días. Me presento, mi nombre es Mireya Caro, soy la mamá de Dana Gómez. Ella está matriculada para transición. Yo quisiera saber cómo es lo del bono de alimentación. Ok. ¿Significa que la niña es nueva? Sí, señora, ella hasta ahora este año entra y en la jornada de la tarde. No, transición es jornada única y únicamente es por la mañana. Porque ahí en la matrícula me aparece que jornada tarde, yo la matriculé por el link en septiembre, octubre, algo así, y me salió que jornada tarde. Ah, ok, ya le precisamos. Voy a responderle te pido el favor de revisar, si eres tan amable, Ricardo, para ahorita darle la información de matrícula. Los bonos alimenticios es un proceso que hace la Secretaría de Educación con la base de datos que recoge cuando usted se matricula, ¿cierto? Y luego, posteriormente, la Secretaría de Educación le va a mandar una información a su teléfono, el que usted registró. Generalmente son mensajes de texto. En ese mensaje de texto le van a indicar a usted que ya tiene su bono alimenticio y que puede acudir a él. ¿Cómo es ese bono? Pues ustedes van a los almacenes que la Secretaría ha hecho convenio para que puedan ir a reclamar en alimentos, pues obviamente para fortalecer la alimentación de los niños, ese bono. Generalmente viene por un valor. El año pasado llevaban bonos por 50 mil pesos y esos bonos eran todos los meses, obviamente que hubiera clase. Si el niño en diciembre no tenía clase, pues en diciembre no recibían el bono alimenticio. En este momento, los papás ya están recibiendo los mensajes de texto, en donde les dan un valor, de unos días de enero más el mes de febrero. Entonces, lo que usted tiene que estar es pendiente de que le llegue ese mensaje de texto para que usted haga uso. Generalmente tienen que hacer el uso durante el mes. Significa que si le llegó para febrero, usted debe reclamar el bono en febrero. Pero supongamos que pasó febrero y no tiene ese bono, no lo reclamó, hay un correo electrónico que también se los vamos a compartir por la página del colegio para que ustedes sepan a dónde acudir, a qué correo electrónico acuden en caso de que no les haya llegado el bono o que hayan tenido dificultad, por ejemplo, que no lo hayan reclamado. Entonces, lo que le puedo recomendar, señora Mireya, es espere el mensaje de texto que le envía la secretaría, indicándole dónde y cuándo puede reclamar dicho bono. Seguramente que eso va a ser un proceso paulatino, pero durante el mes, muy seguramente que le pueden llegar. Si no le llegara, nosotros también a través de los directores de curso, de los orientadores, les estamos colaborando, aún de los docentes de apoyo pedagógico, les estamos colaborando para contactarlos con el correo. Hay un correo para atender en caso de que yo tenga una novedad. Sí, señora. Otra preguntita respecto a lo que... Usted comenta de que los niños que deseen para inscribirlos para regresar paulatinamente, ¿por dónde uno los inscribe o cómo sería ahí el medio? Sí, señora, en ese todavía el colegio no tiene esa planeación. Sabemos que hay unos consentimientos, pero vamos paso a paso. Lo primero que tenemos es que habilitar protocolos. Todavía estamos en ese proceso de planeación. Tan pronto tengamos información, les decimos, les enviamos, no se preocupen. Enviamos la información, les decimos, miren, a este correo o en el colegio vamos a estar recibiendo los consentimientos informados. Ya les indicaremos por qué medio, porque deben estar los consentimientos con las firmas de ustedes. Y posteriormente les vamos indicando cómo organizamos, de acuerdo al número de papás que nos digan que sí quieren volver sus niños. Recuerden que va a ser paulatino, que solamente van a ser 4 o 5 niños por día, por curso que podemos recibir para primera infancia, y de acuerdo a eso, pues iremos organizándolos. Y que la jornada escolar no va a ser de 6 horas, sino va a ser una jornada que un niño la pueda abordar siempre usando su tapabocas. Muchas gracias, señora Mireya, muy gentil. Bueno, muchas gracias a usted. A usted, muy gentil. Me faltó el tema de Ricardo. ¿Tú pudiste mirar lista, Ricardo? Sí, me quedé pensando... No alcanzamos, bueno. Ahorita en la reunión con la directora de curso podemos verificar, por favor. Bueno, sí, señora, muchas gracias. Bienvenida. ¿Quién sigue, Ricardo? Listo. Viviana Natalí Cuervo.
La señora Viviana Natalie Cuervo. Bueno, la lista es larga. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo me le va, profe? Muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Profe, tengo dos preguntitas. Una, pues el año pasado cuando hicieron llegar las guías, siempre llegaban pues muy tarde. Entonces quisiera de pronto opinar, ¿no? Que sería mejor que uno las recogiera en el colegio. ¿Sería posible esto? Seguramente que sí, pero en este momento, como les decía, nosotros nos estamos preparando y creemos que finalizando marzo ya vamos a tener guías, vamos a tener material. Ese material, pues obviamente la intención es poder ajustar lo que usted ha dicho, que sea un material que vaya antes, que se pueda entregar antes y no después, que llegue, sí, que la empresa de seguridad se demora, etcétera. Sí, señora, estamos previstos en marzo. Y posiblemente podrá ser entregado en el colegio, es decir, ustedes van y allá habrá posiblemente el guarda de seguridad en un horario definido, podrá entregarles a ustedes ese material. En eso estamos adelantando. Ya si vemos que las cosas hay que entregarlas a nivel, solo algunos, no todo el mundo lo necesita, que hay que enviarlo por mensajería, solo que por mensajería se demora más. Entonces, seguramente que sí es más conveniente hacer entrega en el colegio, es decir, que ustedes vayan, que haya algún... Creemos que somos guardas de seguridad que nos pueden apoyar. Y ustedes ven, vengo por la guía de 201, entonces él les pueda colaborar y entregársela. Pero, otra cosita. Señora. Disculpe, profe. Bueno, yo matriculé a mi hijo, ¿sí? Y mandé pues toda la documentación. El qué días que tuvo la dirección de curso y eso, cuando se fue a escribir a la Orquesta Filarmónica, el profe le dijo que no aparecía... matriculado, que no aparecía registrado, y le pidió unos datos, llenamos un formulario con unos datos y quedamos como a la espera de saber si ya quedó activo. Y mi pregunta es, ¿en qué momento me dan esa respuesta? Y si no está activo, pues me imagino que el bono alimentario, hasta que no estén bien los datos, no llega, ¿verdad? Correcto. Mire, mamá, los únicos que le pueden habilitar el ingreso a matrícula es la página de la Secretaría de Educación. Nadie más tiene esa posibilidad. Entonces, sí es posible que le hayan pedido información, pero para la conformación de grupos u otro tema. Nosotros, ni siquiera yo. Una tengo pregunta. Discúlpeme la respuesta. Yo ingresé a la página de la Secretaría de Educación y duró bloqueada pues mucho tiempo. Entonces lo que yo hice fue mandar al correo que nos enviaron los profes, que es el del colegio, y ahí fue donde yo envié los papeles de matrícula. Es correcto, sí, señora. Y ya hicimos la consulta, ya nos dieron la respuesta. Está muy bien que usted haya mandado por el colegio, ya sabemos que es nuestro estudiante y es nuestro padre de familia, pero debe hacerlo por el aplicativo también, debe hacerlo, porque la única información que la secretaría nos dijo la van a validar es la que esté por el aplicativo. Si usted no está en el aplicativo, ni siquiera nos reciben lo que les reportemos. Entonces, la recomendación a usted y a todos los papás es, por favor, insistan, ingresen a la página de la Secretaría, ahí hay un link que dice matrícula de estudiantes antiguos, e inscríbala por ahí. Ahí decía todo el proceso, porque en la guía pues nos llegó todo el proceso que tocaba hacer, pero siempre pues la página estaba bloqueada, bueno. Y pues, sí, señor, no hay dificultades. Pero bueno, eso era la duda que tenía, muchas gracias. Recuerden, háganlo en una hora que no sea hora pico, háganlo en la mañana, háganlo en la noche, pero por favor háganlo por el aplicativo. Está muy bien que lo hayan hecho por el colegio, ya sabemos que es un estudiante nuestra, que tenemos sus papeles, pero para tener acceso a sus beneficios, bono y demás, deben hacerlo por el aplicativo. Por favor, háganlo, se los pido comedidamente. Listo, muchas gracias. Voy a parar aquí un segundito para hacer lo siguiente a los papás que están en lista de espera. Como los maestros nos están esperando en los canales, entonces, voy a seguir atendiendo, aquí vamos a seguir atendiendo con los coordinadores. Pero mientras tanto, a los papás que están esperando, les vamos a dar ingreso a los canales, es decir, les vamos a indicar quiénes y cómo pueden acceder a dichos canales. Por favor, los que tienen su manita levantada, quédense ahí, damos la información y seguimos respondiendo dudas. ¿Listo les parece? Porque pues ustedes saben que todos estamos aquí en espera.
Entonces, estimados coordinadores, Elida, Ricardo, indíquenos cómo los papás pueden ir a los canales para encontrarse con los directores de curso. Y aquí seguimos respondiendo las inquietudes que los papás tengan. Bueno, en el caso de la CDA, a los que tienen correo institucional y por los canales de WhatsApp que tienen con los directores de curso y a algunos papás, yo también se los envié, se compartió un archivo donde están los links de las reuniones de direcciones de grupo. A través de ese link pueden ingresar, pero también por los canales, las reuniones van a ser por los canales que tiene cada maestro de dirección de grupo, que los niños ya están incluidos en esos grupos. Entonces ustedes, los que ya tienen su usuario de Teams, solamente buscan dirección de grupo de tal curso y ahí entran a ese grupo y ahí encuentran la reunión y solo es darle unirse. Pero por el archivo que se socializó por diferentes mecanismos y que los profes también socializaron por WhatsApp, ahí también encuentran los links para el ingreso a cada una de las reuniones. ¿No los pudimos publicar por el chat? No alcanzamos. Los podemos publicar en este momento, sino que hay papás que, como no tienen usuario institucional, no tienen acceso al chat. Hay varios papás que me han escrito por el chat de Teams y yo les he copiado el archivo, pero ya mismo también lo copio acá. ¿Me recuerdas, por favor, rápidamente los nombres de los directores de curso, por favor? Claro que sí, señora. Entonces tenemos acá 501 Esperanza Ochoa, 502 Mayerly García, 503 Luz Estela Barreiro, 504 Clara Rivera, 601 Marta Cruz, 602 Primitiva Cubillos, 603 Malca Murillo, 604 Nelsi Merchan, 605 Rafael Díaz, 701 Mary Piñeros, 702 Marinelva Cuervo, 703 Miriam Ferro, 704 Fabio Pulido, 705 Dario Huitrago, 81 Daniel García, 82 María Elena Morales, 83 Marta García, 84 Luis Felipe Orozco, 91 Nubia Gil, 92 Matilde Riaño, 93 Antonio Ardila, 94 Juan Carlos Gutiérrez, 95 Pilar Neira, 101 Carolina Achuri, 102 Olga Andrea Sáenz Ruiz, que es la profe nueva y va a estar acompañada de la profesora Jacqueline Romero, 103 José Ramírez, 104 John Peñarete, 111 nos va a acompañar José Ricardo García, 112 Mauricio Bastidas, 113 Jorge Uricochea y 114 Andrea Ospina. Muy bien, muchas gracias. Entonces, padres de familia pueden dirigirse a los canales. Aquí vamos a permanecer dando respuesta a todas las inquietudes que tengan a través de la manito levantada. Por supuesto, aquí continuamos. Para el caso de las sedes B y C, Ricardo, ¿qué orientaciones damos? Los profesores entre antier y ayer han estado renovando el link, es decir, se les ha estado enviando a los padres. En esencia es igual, el mismo link que hemos utilizado para las sesiones de encuentro es el link que vamos a utilizar. Va a ser en la misma aula donde nos hemos estado viendo estos días. Ahí ya los profesores tienen listo, están dispuestos para la atención de los padres de familia. Los directores de curso, entonces tenemos de Jardín 1 a Yolima Amaya, Jardín 2 a María Angélica Paredes, Transición 1 a Marcela Alfonso, Transición 2 Teresa Huitrago, Transición 3 Aide Villalobos, eso primera infancia. En la jornada de la mañana, 101 Luz Alba Vaca, 102 Inés Baracaldo, 103 Consuelo Mogollón, 104 Alexandra Pacheco, 201 Lucero Rosso, 202 Nubia Velázquez, 203 Miriam Báez,
204, Marta Méndez, 301, Consuelo Gaitán, 302, Gloria Cuervo, 401, Janine Moreno, 402, Paola Clavijo y 403, Karina Galofre. Y la jornada de la tarde, algunos padres ingresaron, otros no pudieron ingresar por horario y la reunión ya está también planeada en algunos en horario de la tarde, pero los directores de grupo son en primero, 101, Lucía Jiménez, en segundo, el 201, Juliana Rubio, 301, Jaime Barinas, 302, Imelda La Torre, 401, Bertilda Castellanos, 402, Jesús Alberto Peñaranda. Repito, algunos se reunirán ahorita, otros por diferentes circunstancias lo van a hacer más tardecito. Ese es el equipo que está listo para atender a los padres de familia en este momento. Muchísimas gracias. Compañeros, les pido el favor, me acompañen. Vamos a continuar dando respuesta a las preguntas que tengan nuestros padres de familia. Ricardo, ¿me puedes apoyar? ¿Con quién continuamos? Continuamos con Andy Valentina Aguilar. Ok, muy bien. Ya puede abrir su... No sé si se... A ver, ¿sí está? Buenos días. Buenos días, bienvenida. Mira, yo soy la estudiante Angie Valentina Aguilar del curso 902 y el día de ayer tuve un inconveniente con un profesor, Mauricio Bastidas, creo que se llama. Mi amor, si son dificultades particulares con algún maestro, te pido el favor de acudir a los canales que tenemos establecidos. No, mira. Es porque de manera particular aquí con que lo hagas público para todos los padres de familia no es conveniente. Si tienes una situación personal en particular, debes por favor hacerla llegar a través del correo institucional y aquí te lo atenderemos. Sí, IED Manuela Beltrán, 13@educacionbogotan.edu.co. Pero si es personal, aquí no lo puedes hacer público para todos. Si es una situación única, particular. Esa es información general que podamos tener con la atención a padres de familia. Es la recomendación muy respetuosa que te hago. Porque pues obviamente... Mi nombre es Sandra Patricia Hernández, yo soy la acudiente de la estudiante. Sí, señora. Y la pregunta es, efectivamente quedó claro durante el desarrollo de la reunión que las guías se tardarán en entregar para el mes de marzo. Uh-huh. En vista de la situación de la pandemia, el año pasado el colegio nos suministró un computador. Tengo claro que los computadores los suministra ahora el Ministerio de Educación o la Secretaría. También nos quedó claro de que efectivamente, pues, en este momento tenemos que buscar los recursos que contemos. Y nosotros hicimos un esfuerzo de comprar un computador. No es un computador nuevo, no es un computador que pueda tener acceso a una cámara y no cuento con el recurso para comprar una cámara. Entonces, mi pregunta es, ¿qué herramienta o qué, se puede decir, recurso me podría decir o me podrían ofrecer en vista de que nosotros nos podemos conectar, podemos escuchar, podemos participar, pero no tenemos acceso al video? Por eso preguntaba y de cierta manera tenía curiosidad por las guías físicas, porque pues si no podemos tener acceso al video, pues quería saber qué recomienda usted o qué estrategias se han planteado para la persona que de pronto puede tener un teléfono que esté dañado o un computador que tenga dañado y que no tenga cámara. Muy bien, sí, señora. Ahí no me quedó claro si cámara es que nos podamos ver o a qué se refiere. Si, por ejemplo, es para que nos podamos ver, como en este momento usted me está viendo, o yo ya puedo ver en dado caso si le abre su video, pues en un encuentro virtual lo podemos hacer solamente por audio, si es a eso es lo que se refiere, porque no le comprende. Significa que no estamos obligados, nadie, ninguno, porque la intimidad ya cada quien de su espacio. Nadie está obligado a abrir la cámara. ¿Listo? Si es así como yo te estoy aquí en este momento. Bien, es eso, porque es que el docente, de hecho, pues yo estoy a un lado de ella trabajando, porque pues yo también teletrabajo, ¿sí? Y el docente le manifiesta, porque entonces en nuestro caso no necesitaríamos las guías físicas, porque pues ella puede escuchar, puede conectarse,
No tenemos cámara es porque no podemos abrir, es decir, yo la puedo ver a usted, la escucho bien, pero yo no tengo cámara porque el dispositivo con el que cuento para ella no dispone de ese recurso. Entonces el docente le manifiesta que se salga, que no ingrese y que pues yo dije, bueno, ¿y cómo hacemos para adelantar? Pero pues ya me quedó claro que las guías las podemos recoger en el colegio, sino que quería colocar el caso, es porque muy seguramente muchos padres de familia como yo no cuentan con el video, no por la intimidad o cosas de esas, sino porque pues de cierta manera pues no podemos acceder a la clase precisamente porque el docente, no es porque exista una condición en particular, manifiesta que si no prendemos el video, pues no podemos entrar a la clase. No, pues ahí te puedo pedir la mediación, Lida, me puedes colaborar si eres tan amable. Vamos a anotar el caso de la señora Sandra, la estudiante Anja Aguilar, de 902, sí, claro, sí, para que dialoguemos con el profesor. Y si quieres, entonces asumimos ese caso, señora Sandra, estaremos en contacto con la coordinadora Lida y obviamente conmigo, porque pues efectivamente, abrir la cámara, y eso ya fue dado por diferentes conceptos que nos han llegado, no es obligatorio. O sea, si a mí me dice Lida, yo no voy a abrir la cámara como coordinadora, debo respetarse. Entonces, pues lo atenderemos, miraremos y mediaremos a ver qué es lo que el maestro solicita para que podamos, de alguna manera, pues de parte y parte, buscar una solución. Entonces, le agradezco inmensamente, porque es que no es porque no queramos prender la cámara, sino es porque no la tenemos. Porque el año pasado ustedes facilitaron el computador y ella prendía la cámara. ¿Listo? Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias por escucharme y que tengan un feliz día. A usted muy amable por hacernos llegar su inquietud. ¿Con quién continuamos, Ricardo? Con Julieta Alarcón. Doña Julieta, bienvenida, buenos días. Doña Julieta. Buenos días, directora y compañeros. Mi nombre es Mónica Díaz, soy la mamá de Julieta Alarcón. Ingresamos este año a Jardín, ingresamos al colegio en este año como nuevas. Agradecerle la contextualización, directora, y los informes presentados. Realmente exaltar la labor que están haciendo ustedes en el marco de esta virtualidad. Nosotros estamos con la profesora Yolima y hemos logrado hacer un trabajo muy positivo con el tema académico. Es una excelente profesora. Entonces, exaltar un poco esa labor que ustedes hacen y este gran esfuerzo en el marco de esta emergencia sanitaria. Inicialmente eso, y como segundo punto, comentarle que a pesar de los repetidos intentos que he hecho en la página para formalizar la matrícula de mi hija, no ha sido posible. Ha sido muy complicado porque ahí tienen unas fechas que aparecen ya vencidas. He hecho, digamos, que todo el proceso que se me ha indicado por parte de la profesora y escribí un correo al secretario académico la semana pasada, los correos que usted me mencionó, pero no he recibido respuesta. Entonces, los documentos ya están, digamos que, formalizados en el colegio, pero ha sido muy complicado formalizar la matrícula en la página de la secretaría. Como le digo, ya están enviados los correos, pero aún no hemos tenido respuesta del proceso. Entonces, sí quisiera que, por favor, me indicara cuál sería la directriz a seguir frente a este tema. Bueno, primero, pues aquí compartirles, debo hacerlo, no tengo otra opción. En este momento tenemos situaciones de salud con nuestro secretario académico Antonio Rodríguez, que es el que está responsable de preescolar y primaria. Razón por la cual pues él no ha podido atender correos en estas 2 semanas, lleva ya 2 semanas enfermo. Pero tomo aquí el dato, Mónica Díaz, Juliet Alarcón del Jardín. Julieta. Y le Julieta ruego el favor. Sí. ¿Señora? Julieta Alarcón. Sí, señora, Julieta Alarcón. Gracias por la corrección. Y le ruego el favor, toca seguir insistiendo por el aplicativo de la secretaría, toca. Entendamos que es que tenemos plazo hasta el 15, ¿no? Recuerden, hasta el 15 para que podamos acceder. Sin embargo, voy a pedir apoyo y le ruego el favor, cualquier información que encuentre, se la hago llegar con Yolima o con el coordinador. Pero sí o sí hay que hacerlo por el aplicativo.
Pero, jefe, para los estudiantes nuevos también, ¿ellas son nuevas en el sistema? Sí, señora, por eso voy a primero preguntarle a Hernando, en este momento, hoy, ¿cómo es el proceso? Para que me apoye. Y de acuerdo a la información que reciba, le doy respuesta. Ah, bueno, directora, muchas gracias, porque de verdad que entramos casi a diario a la página y no hemos podido. Sí, señora, el problema es que, como te digo, quien está encargado de atender ese curso en este momento está enfermo. Entonces, pues, ustedes saben que hay condiciones. Pero estoy atenta, aquí anoté para estar atenta de matrícula, qué pasó con este proceso. Bueno, directora, muchas gracias, muy amable. Bueno, doña Mónica, con mucho gusto. Seguimos con... Un anuncio ahí, qué pena, Ivette. Algunos profesores me comentan que han citado a los... padres ya las diferentes aulas, entonces los padres que ya bien tengan para que se dirijan ya a las aulas y puedan iniciar la reunión con sus directores de curso. Nosotros aquí seguimos atendiendo las preguntas que nos están generando. En este momento, la señora Rosa Rincón. Rosa Rincón, por favor. Entonces, discúlpame, vuelvo a precisar. Estimados compañeros docentes, ya podemos habilitar sus espacios, sus canales para atender padres de familia. Ya los padres de familia que no tengan inquietudes, con mucho gusto accedan a los canales de cada uno de los directores de curso que aquí nombramos. Los papás que tengan inquietudes, pues por supuesto, aquí continuamos hasta poderles resolver, si podemos, las preguntas que ustedes tengan. Entonces, los invitamos a presentarse a los canales y a los espacios que los directores de curso han creado para ustedes. Continuamos aquí atendiendo inquietudes. ¿Con quién continuamos, Ricardo? Pues, Rosa Rincón, como que no me presento, entonces... Buen día, soy yo, la niña. Buen día para todos, soy Félix Rincón, el padre de las niñas... Rosa Oriana Rincón, del curso de jardín de la profesora Paredes, y de Lauren Rincón, del profesor Barinas. Básicamente es lo mismo que manifestaba la madre de familia anterior. Muchas dificultades para generar el proceso, son estudiantes nuevas, y yo trabajo en horarios nocturnos, y he ingresado 3, 4 de la mañana, medianoche, 1 de la mañana, y no me ha sido posible generar ese proceso. Ya también escribí al correo, pues ya que nos manifiestan el estado de salud del secretario académico, tendremos un poco más de paciencia, pero pues sí, estamos ahí como en la incertidumbre de qué pase, porque no se ha podido generar la legalización, creo que es que se llama el proceso. Me vuelve a repetir los nombres de los niños: Adriana Rincón, de jardín, y Laura Rincón, de tercero. Rosa Oriana Rincón Buitrago, de jardín, con la profesora Paredes, y Lauren Ariadna Rincón Rodríguez, con el profesor Barina. Listo, sí, señor padre de familia. Entonces, tomo nota para ver cómo podemos atender su solicitud. Recuerde que Antonio, pues, está todavía enfermo. Vamos a ver qué ocurre con él. Luz Marina, que estás ahí presente, por favor también ayúdame a tomar dato de todo lo que los padres nos están mencionando, pues para dar trámite. Luz Marina, ya ustedes la conocen, es la secretaria de rectoría, pues que espero me pueda estar apoyando en tomar estos datos para poder dar respuesta. Señor Rincón, bien, muchas gracias por su aporte. A usted, muchas gracias. Y continuamos. Seguimos con Matías Tibaquirá. Muy bien. Señor Matías, buenos días. Sí, es usted, no estoy segura. Muy buenos días. Habla con Laura Vega, mamá de Matías Tibaquirá, que es el estudiante. Sí, señora. Adelante, buenos días. Muchas gracias por habilitarnos este espacio. Es que yo tenía una pregunta en el instructivo de la Secretaría de Salud. Cuando hicimos la renovación de la matrícula, nosotros ya somos estudiantes antiguos, no dio la opción de jornada, simplemente decía continuación a lo que nosotros seguimos los pasos. Mandamos documentos y todo al colegio, pero pues es que aparece en la jornada de la tarde cuando ya estaba inscrito en la jornada de la mañana. Entonces, ¿qué puedo hacer para que el niño siga en la jornada de la mañana como ya venía, por si de pronto tiene que ir presencial, pues sea en la jornada de la mañana como ya estábamos inscritos? Para que por favor me orienten a qué debo hacer.
¿El niño es niño antiguo, según logro entenderle? Sí, señor. ¿De qué curso en este momento? Qué pena. Estamos en 102 de la jornada de la mañana con la profesora Inés. Ricardo, ¿tú puedes dar respuesta a esta pregunta? Pero no le entiendo a la señora. El niño pasó de transición a jardín. El niño sí supe que unos niños, el sistema los ubicó para la jornada de la tarde. Quienes se comunicaron conmigo mientras se consolidaban cupos, se hizo el procedimiento para llevarlos a la mañana. Si ya el niño fue llevado a la jornada de la mañana, al 200, al 102, no entiendo la pregunta de la señora, porque está diciendo que quiere que el niño quede en la mañana para que, en caso de que pueda reingresar, siga asistiendo en la mañana. Entonces, si está en la mañana, no entiendo la pregunta de la señora. Pues es que precisamente, señor, no sé con quién estoy hablando, coordinador, buenas tardes. Con el coordinador Ricardo. Entonces, señor Ricardo, le explico. Los niños están ahorita presencial en la jornada de la mañana, pero aparece matriculado en la jornada de la tarde. Lo que yo quiero preguntar y hacer saber es que me orienten qué debo hacer para que él aparezca matriculado en la jornada de la mañana, ya que si en el momento en el que pueda volver a ingresar presencial, sea que ingrese en la jornada de la mañana, más no que vaya a ingresar en la jornada de la tarde. Muy bien. Vale. La hago una pregunta entonces, para poder aclarar. El niño, ¿cuál es su directora de curso en este momento? ¿Usted la conoce o lo conoce? La profesora Inés es la con la que estamos en este momento en clases virtuales. Ya está solucionado. Significa que su niño está matriculado en un curso de la mañana. ¿Listo? No tiene problema. Sin embargo, seguramente que haremos auditorías, pero según lo que usted me dice, ya el niño está matriculado en la mañana. Ok, entonces si llegaran a ver clase presencial, yo lo llevo en la mañana común y corriente. Sí, señora, porque si está con la profesora Inés es docente de la jornada de la mañana. Bueno, sí, muchas gracias. Sí, esos cambios ya se hicieron, jefe. Ah, bueno, muy bien. Fabiolita, ayúdame, por favor. Fabiolita nos está ayudando en lo que es matrículas. Ella es apoyo, no es la responsable. Adelante, sí. Fabiolita. Lo que pasa es que de los niños de transición que venían del grado transición, algunos, los que se matricularon por la plataforma de la secretaría, fueron matriculados en la jornada tarde. Pero ya esos cambios se hicieron con Luis Hernando y ya ellos están en el CIMAD del colegio ya en la mañana. Ya se hicieron esos cambios. Entonces tiene toda la garantía, señora Laura, de que su niño ya está en la mañana. Sí, con mucho gusto. Mi gente. Me queda Sarita gordita. Sarita, mi gordita, ¿quién será? Bueno, Dana Sofía. Sigue Dana Sofía Gómez, por favor. Dana Sofía Gómez es la estudiante o es la mamá, la escuchamos o los escuchamos. Ya Dana fue auditado su audio, tiene que abrirlo. Buenas tardes, profe. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buenos días. Mira, con la mamita de Dana Gómez, de grado séptimo. ¿Su nombre cuál es? Profe Zabaleta. Muy bien. Mira, es que estoy intentando matricular a Dana desde el año pasado. Yo comprendo lo de la plataforma caída, que pues hasta la hace 15 días, no, sí, como a mediados de enero todavía no me estaba funcionando. La directora del grupo, la niña, me dijo cómo hacer el procedimiento. Lo hice e envía el correo electrónico, pero el correo electrónico para enviar los documentos me rebota, me dice que no existe. Y en la plataforma de la Secretaría de Educación aparece que sí me le actualizaron datos de estudiante antiguo, pero pues yo necesito saber cómo saber si ella sí está matriculada o no. ¿Cómo es el nombre de la niña? ¿Dana Sofía Gómez? Dana Sofía Gómez Zabaleta, sí, señora. ¿Qué curso, perdóneme? 700. ¿Hay alguien que me pueda ayudar con ese dato? Recuerden que nosotros ya tenemos los listados de los que están actualizados por la plataforma.
Si alguien me ayuda, por favor, se los agradezco. Sí, jefe, ya estoy revisando. Apellido, señora rectora. Apellidos. Sofía Gómez Zabaleta. Efectivamente, ya está formalizada la matrícula, está en el grado 701. Ah, ya está matriculada. Listo, esa era mi inquietud. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, buen día. Excelente gracias, Fernandito. ¿Tenemos más preguntas, Ricardo? Sí, señora Isis y Celeste Prada. Isis y Celeste Prada. Días. Buenos días. Buenos días. Pues tengo como una inquietud, profe. Pues yo tengo mis tres hijas. ¿Tu nombre es? Eliana López. Ah, ok. Adelante. Yo tengo una niña en primero, otra en segundo y una en séptimo. Uh-huh. Y a veces se me dificulta poderlas conectar a las clases, ¿no? A mí me prestaron una tablet del colegio el año pasado, pero esa no me sirvió para nada. ¿Cómo hiciera para este año poderlas conectar a todas tres, que tengan sus clases así, pues, normal, y no poderme atrasar en clases? Lo que yo les había comentado, nosotros ya este año no tenemos autorización para hacer préstamo de equipos, y si usted lo tiene en su casa, por favor, hacer devolución, porque pues obviamente que en el colegio, pues, para lo que se trabaja en el colegio se puede hacer con el tableta. Diríais que acudir a la secretaría, a la página de la secretaría, que usted esté matriculada por allí, a ver si de pronto tiene acceso a alguno de los elementos que van a repartir para la ciudad. Ya como les había dicho inicialmente, hay 100.000 tabletas solamente, no son 1.000.000, sino 100.000 nomás, sí, las señora. Que tiene lista la secretaría para entregar. Entonces es acudir y preguntar por la secretaría cuando usted se matriculó, tal vez ahí tuvo acceso, y esperar a ver si de pronto es afortunada y le entregan tableta. Están mirando condiciones de... Miran condiciones del año pasado que hayan tenido dificultad, les miran el SISBEN, les miran el estrato, y todas esas condiciones seguramente que van a permitir saber si sí o si no. No es seguro, eso sí se lo quiero aclarar. No es seguro, pero es la condición. No, en este momento no tenemos más. El colegio, como ya usted conoció, cuenta con unas tabletas que son muy viejitas, y no se adaptan a las condiciones de todos los canales de comunicación, Zoom, Teams y demás. Entonces, desafortunadamente, pues no tenemos más. Y si bueno, no, pues nos toca es con, de pronto, inscribirlas para la presencialidad. Sería el otro camino. Ah, bueno, profe, muchísimas gracias. Con mucho gusto, doña Eliana, muy gentil. Gracias. ¿Quién nos falta? ¿Nos falta alguien, Ricardo? Ay, qué pena, tenía apagado. Ángela Sofía Guío ya está activada. Para que abra el micrófono. Ya activó el micrófono, puede hablar. Parece que tiene problemas de audio porque no le escuchamos nada. No, tiene abierto el micrófono y todo, pero no la escuchamos. Continuamos mientras miramos a ver si resuelve. Ricardo, ¿me ayudas? ¿Quién continuaría entonces? Miguel Ángel Bocachica. Miguel Ángel Bocachica, por favor, siga. Buenos días. Buenos días. Yo soy la mamá de Miguel Ángel Bocachica. ¿Cómo es su nombre? Angélica Durán. Doña Angélica, buenos días. Buenos días para todos. Hazme un favor, profesor, rectora. A mí me gustaría saber una cosa. Si yo no quiero autorizar de que Miguel vuelva al colegio, ¿hay algún problema? No, señora, ninguno. Ustedes pueden tener ese consentimiento o no. En caso de que no, el niño continuará con educación remota.
Ok, sí, señora. Es que él fue un bebé prematuro de 6 meses y medio y él tuvo muchos problemas respiratorios. Entonces, a mí me da miedo, pues, mandarlo. Sí, señora. No, señora, no eso se preocupe. Eso era lo único que yo quería saber. Ah, y otra cosita. Cuando lo de las matrículas, a mí también pues me fue mal con la página porque pues nunca me cogía, o sea, se me iba, o sea, volvía y se me iba, volvía y se me iba. Hace poquito me llegó un correo que me decían que tenía que mandar unos papeles que decía que la fotocopia de mi cédula, la tarjeta de identidad del niño, el recibo público, yo ya envié todo eso, pues no sé si me quedaría bien escrito Miguel o no, porque yo lo buscaba por la Secretaría de Educación y no me salía. ¿Pero por dónde lo hizo? ¿Por el aplicativo de la Secretaría? No, me llegó un correo del colegio donde me decían que tenía que enviar esos papeles. ¿Él es nuevo o antiguo? Él es nuevo, él ya había estado en el colegio, en jardín, en transición. ¿Y pero, este momento a qué curso entró? Él está en segundo, pero por motivos de que nos tuvimos que ir, yo lo saqué por eso del colegio. Muy bien. Hernandito, si estás ahí, ¿me puedes confirmar si el niño ya está matriculado? Miguel Ángel Bocachica. Durán, sí, señora. ¿De qué jornada, mañana o tarde? Él solo le pude conseguir en la jornada de la tarde, no le pude conseguir en la mañana cupo. Bueno, muy bien. Hernandito, ¿hay posibilidad que me confirmes que estás ahí? Claro, ¿sí? Que sí, señora directora. ¿Mm? Sí, sí, señora, sí, señora. Entonces, ya estoy. Pues aquí yo tengo la información en la mano. ¿Puedes repetir, por favor, nuevamente los apellidos? Bocachica Durán Miguel Ángel. Bocachica Durán. Durán. Estoy consultando aquí en el sistema, en CIMAT, directamente. Pues ya tengo aquí en la mano, él en el CIMAT está en el grado. Está matriculado, jefe. Okay, efectivamente, él está matriculado. Pero ok, o sea, ya no tengo que enviar nada ni nada. Sí, pero. Sí, señora, si le pidieron para documentos. Para el grado 200. Sí, yo ya envié los papeles que me pidieron, yo ya los envié. Ah, muy bien, listo. Ya se encuentra matriculado. No, okay, pero le falta legalizar el proceso por secretaría, le falta. Ah, ok, muy bien. Gracias, Fabiolita. Significa, ese proceso, Hernando, ya que estás presente, por favor, ya la segunda pregunta que me hace. Los estudiantes nuevos, ¿cuál es el proceso que deben hacer? Deben hacerlo, ustedes le reciben papeles, pero deben hacerlo por el aplicativo de la secretaría. Por favor, ¿nos puedes precisar esa información? Qué pena, tengo que legalizar. ¿Qué? Discúlpeme. La información por la página de la secretaría. Vamos a mirar. Esperemos la respuesta. Hernando. Claro que sí, jefe. Muy buenos días para la señora rectora y para todos los docentes y los padres de familia. Con relación a la pregunta, me permito decir que no es necesario actualizar la información según información que nos suministró el jefe de cobertura, el profesional de cobertura de la dirección local. No es necesario actualizar para los nuevos. Para los antiguos sí es necesario renovar la matrícula por la página de la Secretaría de Educación. ¿Listo? Con esa precisión para los papás que están presentes y para la señora Angélica, le aclaramos. Sí, como es nueva, ya con los papeles que usted envió por el colegio, queda matriculada. No lo debe hacer por el aplicativo. Okay, para los padres antiguos que están aquí presentes, todavía en este grupo, sí lo deben hacer. Sí o sí, no tienen otra opción. Correcto. Muy bien, gracias. ¿Con quién continuamos? Gracias. Con mucho gusto, doña Angélica. Continuamos con Mireya Caro. Buenos días. Buenos días. Qué pena, yo ya hace rato había hecho unas preguntitas, sí. Pero es que estoy tratando acá de poder ingresar para conectarme a la reunión con los directores de curso. Mi hija es de transición, pero la verdad no me ha llegado ningún link. Entro a la 002.
con la profe Teresa Huitrago. Ella se llama. Teresa, ¿me recuerda el nombre de la niña, por favor? Dana Catalina Gómez Caro. Y es que yo no tengo ningún correo institucional, no tengo nada, o sea, pues como la niña es nueva, entonces la verdad estoy un poco preocupada porque no he tenido comunicación con la profesora. Ya hablo con la profesora para que la invite. Listo, muchísimas Listo. Gracias. Chari Daniela Cruz. Chari Daniela Cruz. Tiene que activar el micrófono. Buenos días. Buenos días. Yo soy la estudiante Chari Daniela Cruz y esta es como una pregunta que mi mamá tiene, pues. Como están diciendo que lo de para clases presenciales, mi mamá no me quiere mandar. Entonces, pues para cuidarme, porque me da mucho, obviamente. Entonces no me quiere mandar. Entonces su pregunta es, ¿yo voy a seguir teniendo clases virtuales o qué va a pasar? Sí, señora. Todos los estudiantes en esencia continuarán con la educación remota. Si tu papá o tu mamá no dan la autorización, el consentimiento informado, pues no es posible que regreses a la presencialidad. Pero continuarás por los mismos canales de educación remota que hemos tenido hasta el momento. Ah, bueno, muchas gracias. Con mucho gusto, Chari, que estés muy bien. Igualmente. Seguimos con Franklin Jesús Mosquera. Muy buenos días. Buenos días. Soy el padre Nicolás Mosquera, en este año ya en el grado 11-3. Mi pregunta viene, es como devolviéndome un poquitico atrás, porque también soy el padre de los gemelos Mosquera, Franklin y Sebastián. Entonces tengo una duda con Franklin Mosquera, no sé si sea el canal adecuado para yo preguntarlo, o me pueden indicar dónde podría hablar para saber si él finalmente pudo pasar sus logros, pues que él me dijo que había pasado todo, pero en este momento estoy como en la incertidumbre si él pasó o no su grado 11. Lida, ¿estás ahí presente? Sí, señora. Mire, ¿me puede hacer un favor? Me escribe a mi correo electrónico, me escribe por tips por el usuario de Franklin y yo con muchísimo gusto le aclaro esa información. Espérate que me perdí un poquitico. ¿Cómo? Es que es una información muy personal del estudiante. Correcto. Entonces, sí, correcto. Sí, por eso quería saber si por este o por dónde podía comunicarme directamente con la persona que me indique que en qué situación sí, quedó. Claro. Con mucho gusto yo le doy la información. Pero andamos, ayúdame, Nico, con eso, por favor. Buenos días. Hola. Un segundito, por favor. ¿Nos repites el correo, Lida, por favor? El correo es lcortez@educacionbogota.edu.co. Igual en el directorio que tienen los estudiantes. Que ya lo debe tener Nicolás, ahí está mi correo de contacto. O me pueden escribir por el chat de Teams de Nicolás, que debe estar habilitado. Por cualquiera de las dos vías me pueden escribir y yo con mucho gusto les doy la información. Sí, Nicolás tiene los datos de las coordinaciones y del jefe de ciclo, el profesor Ricardo. Con Yanecita o con el jefe de ciclo, el profe Ricardo García, cualquiera de los tres podemos aclarar la información, pero pues igual conmigo se pueden comunicar. Bueno, profe, muchas gracias. Con mucho gusto, muy gentil. ¿Quién continúa? Recuerden, padres de familia, que en este momento Laura, ya estamos en los canales. Estefanía Sáenz. Oca, gracias. Laura Sáenz. Ya estamos en los canales con los directores de curso para que por favor se conecten. Pero si tienen dudas, aquí seguimos. Adelante, Laura. Laura, creo que dijeron. Laura Estefanía Sáenz, sí, señora. Gracias. Buenos días. Habla con la mamá de Laura Estefanía Sáenz. ¿Cuál es su nombre? De Harold Steven Díaz. Mi nombre es Diana Ortiz.
Adelante, doña Diana. Tengo dos preguntas. Lo que pasa es que pues yo tengo un solo computador y a veces las clases se cruzan. ¿Cómo haría para que ellos dos pues no perdieran ninguno de los dos clases? ¿Qué orientación podemos darles, compañeros? Lida, ¿me puedes ayudar? Pues mamita, ahí sí es sumamente complejo porque es muy difícil cuadrar los horarios de los encuentros sincrónicos de los niños porque tenemos muchos hermanos en muchos cursos. Entonces, allí, uno, es importante comunicar a los profesores, comunicar a los directores de curso para que podamos tener la información precisa de que el estudiante no se va a poder conectar a todos los encuentros sincrónicos porque por esa razón, porque en algunos el estudiante estará en clase de encuentros sincrónicos y en otros momentos su hermano estará en las clases de encuentros sincrónicos. ¿Cuál es mi sugerencia? Que no siempre falte al mismo encuentro. Entonces, por ejemplo, si hoy el Pepito tiene clase de matemáticas y Juanito tiene clase de español, que entre Juanito. Y dentro de 8 días cambia, que sea Pepito el que entre a matemáticas, para ir intercalando. Pero pues igual también hay muchos espacios de diálogo asincrónico con los profesores. Por eso nosotros tenemos habilitado, por ejemplo, las guías. Los maestros están colgando las guías en la página del colegio para que los papás y los estudiantes tengan acceso a ese material si no tienen acceso a los encuentros sincrónicos y si no tienen acceso a Teams. Tenemos habilitados los canales de WhatsApp, tenemos habilitado el correo electrónico y ustedes tienen el directorio. Si no tienen el directorio, también a mi correo electrónico me escriben y yo se los paso. Pero es importante que el director de curso conozca esa información de tal manera que los viernes que tenemos a primera hora la reunión de ciclo, ahí es donde comentamos ese tema y los profesores están en conocimiento de esa información. Entonces ahí es donde clasificamos a los estudiantes, donde todos estos estudiantes tienen conexión a los encuentros todo el tiempo, estos estudiantes tienen conexión intermitente o estos estudiantes no tienen conexión, para que los profesores sepan qué metodología van a utilizar con cada uno de los chicos, porque pues de otra manera no podríamos hacerlo por facilidad de ustedes y de nosotros, tendríamos que hacerlo así intermitente, pero que los profes conozcan esa información. Por eso es importante remitírselas a los directores de curso. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Qué le iba a decir? Lo que pasa es que mis hijos el año pasado les llegaban las guías acá en la casa. ¿Cómo hago para renovar esos datos para que me vuelvan a llegar a la casa los igual las en guías? En este momento los directores de curso están recibiendo los directorios de los estudiantes. Entonces, es súper importante que con el director de curso actualicemos esa información. Pero lo que les decimos, o sea, dentro de la planeación del colegio estamos mirando cuál es la estrategia más efectiva, que vayan ustedes a recoger los paquetes que serían casi para el segundo periodo. Creo que este primer periodo es mejor que trabajen con las guías que estamos colgando en la página del colegio y ya pues obviamente trabajaremos con el material más adelante. Pero es súper importante que esos datos con los directores de curso se mantengan actualizados, porque hay familias que puede que hoy estén en una casa y den la dirección y tengan sus datos actualizados, pero por diversas razones dentro de un mes se cambia de casa. Entonces, apenas se cambie de casa, es importante que remita esos datos a los directores de curso para que ellos tengan la posibilidad de mantener actualizada la base de datos de los estudiantes. Ok, muchas gracias. ¿Será que ustedes me pueden ayudar a comunicarme con los directores de clase? Es que no me ha llegado ningún like de ningún niño. Perfecto, mamá, su merced. Igual, ya les dejé mi correo electrónico o por el chat de Teams. Me pueden escribir y yo me encargo de conectarlos con los profesores. Y en este momento, ¿cómo hace para que la mamá se conecte con la reunión? ¿Su merced tiene correo institucional?
Solo de Laura Estefanía Sáenz. Entonces hágame un favor, en este momento me escribe por el chat de Teams de Laura Estefanía y yo ahí le mando los links para que se conecte a las reuniones. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto, señora Diana. Continuamos. Tengo a John Alejandro Sáenz. Adelante, don John Alejandro. Buenos días, señora directora. Buenos días. Habla con la abuelita de John Alejandro Sáenz. Mi nombre es Tránsito Victoria Cachado y creo que su merced se acuerda de mí. ¿Cómo es su nombre, perdón? Tránsito Victoria Cachado. Doña Tránsito, buenos días, ¿cómo está? Bien, sí, señora. Cuéntenos. Mire, qué pena con su merced. Lo que pasa es que nos perdimos la mayoría de la reunión suya porque no nos llegaba, no podíamos meternos al link y estuvimos lo contrario, fue con la clase, con la reunión de la profesora. Pero me queda una inquietud, es que si vuelven las clases presenciales, ¿tienen derecho a ruta? Sí, señora, pero recuerde, vuelvo a insistir y a retomar eso. Ese proceso se dará por allá a finales de marzo, inicios de abril. Está limitado, es una asistencia parcial por varias condiciones. Primero, que ustedes den los consentimientos informados. Que obviamente usted haya hecho el proceso de matrícula por el aplicativo de la Secretaría para que le den ese beneficio. Tercero, estamos limitados a que no va a ser toda la jornada escolar, máximo 4 horas. Siguiente, no todos los profesores van a poder asistir porque hay muchos que tienen condición de vulnerabilidad que no les va a permitir volver. Y siguiente, pues está el aforo, son 5 limitaciones para ese retorno, lo va a haber, pero pues con esas condiciones. Entonces le recomiendo, primero, que usted se haya matriculado por el aplicativo de la Secretaría de Educación. Si usted lo hizo, ahí le preguntan si requiere o no movilidad. Si usted lo hizo, pues seguramente que si lo necesita, la Secretaría debe garantizarles ese servicio. No lo podría asegurar totalmente, pero pues están ahí en proceso. Recuerden que eso depende de la zona, que las rutas que existían solamente eran para Suba, o sea que en ese orden de ideas, si usted el año pasado tenía ruta, pues seguramente que este año se la garantiza. Si este año la está solicitando, pero la ruta no está dentro de las zonas que la proporcionan, pues no, seguramente que no la dan. ¿Quién define la movilidad? Únicamente la Secretaría de Educación. Nosotros ahí ayudamos, colaboramos, pero no definimos rutas. No sé cuál sea su caso, si usted es antigua y ya la tenía. El problema sí, mío, es antiguo porque él está desde grado transición en el colegio, estuvo en la sede B. El año pasado pasó a la sede A, pero resulta que fue que no tuvimos ruta, no tuvo ruta, que incluso varias veces llegué tardísimo a recogerlo al colegio. Y con lo de la pandemia, pues a mí me da mucho tema. Cuando le hice la matrícula, sí, yo le hice las 2 matrículas, la de colegio y la de la Secretaría de Educación. Pero ahí cometí un, no sé si cometí un error o qué, pero resulta que me daba la opción de que su merced dice, solicitar la ruta, yo no la acepté, tampoco dije que no, tampoco dije que sí, quedó ahí en, no hice nada por ese lado de la ruta. En caso tal de las rutas, me tocaría llevarlo, pero tengo el temor de que yo soy asmática y tengo varios problemas de salud. Entonces, pues ahí sí. ¿Y en qué barrio viven? ¿Vive en Suba? En Lisboa. Sí, acuérdense que para la sede A ya hubo limitación de esas rutas, pero hay un beneficio creo que les dan dinero, si no sé qué, el subsidio, no recuerdo el nombre específicamente, en caso de que ustedes vivan lejos del colegio, pero tienen que solicitarlo. Pero obviamente cuando se dé la presencialidad. Por favor, estar pendiente muy bien, doña Tránsito, para que, Fabiolita, si estás ahí, me pudieras tomar el dato, o Hernando, o Luz Marina, y cuando la Secretaría habilite esos subsidios, porque no va a haber ruta posiblemente, pues que usted pueda acceder. Pero si su condición es de esa manera, que usted es población de riesgo, pues lo que más le recomendaría yo muy respetuosamente es que el estudiante continúe en educación remota. Sí, señora. En ese caso, al niño le llegaron varios correos, varios físicos de trabajos. Este año también los vuelven a enviar.
pero desde comienzo, o igual toca dar un tiempo para que... Hasta el mes de marzo, y es posible que ustedes deban acercarse al colegio a recoger las guías. Ahí estamos. Si al final se requiere que haya necesidad de enviarlo por mensajería, pues lo podemos enviar. El problema es que es muy demorado el proceso para enviarlos, y a veces las guías les llegan ya cuando el periodo está finalizando. Por eso siempre recomendaremos que lo hagan de una vez en el colegio. Pero si ya hay un volumen de gente muy grande, pues precisamente por eso los escuchamos. Si hay necesidad, compañeros coordinadores, pues habría que habilitar los procesos para que se planee con tiempo suficiente. Ustedes saben que son más o menos más de mes y medio, casi 2 meses, que los profesores tendrían que plantear las guías con anterioridad y empezar los procesos de contratación y de mensajería. A nivel de colegio, pues existen las condiciones para que se pueda garantizar el envío. Pero el problema es, al hacerlo a través de mensajería, se demora mucho más. Si usted puede acceder al colegio cuando las tengamos, finales de marzo, las guías, pues bienvenido. Ahí lo estaremos estudiando y los estaremos avisando. ¿Cuál va a ser la dinámica para este año? ¿Y en el colegio o la enviamos por mensajería? Quedo ahí atenta para más adelante informarles. Muchas gracias, muy amable por su respuesta. Bueno, perdón, ¿me recuerda el nombre del estudiante, por favor, para tenerla en cuenta? John Alejandro Sáenz Romero. Él está en 604. Sí, ruta seguramente que no puede haber, pero seguramente que subsidio usted debe acceder a la página de la Secretaría. El subsidio no se lo van a dar hoy. ¿Por qué? Porque todavía no hay reapertura. Pero seguramente que cuando empecemos el proceso de reapertura, tiene usted que estar muy pendiente para solicitar su subsidio de transporte. En el caso que se lo vayan a dar, yo no se lo puedo asegurar. Pero, pues si la condición suya es que no lo puede llevar, porque es muy lejos, pues lo más recomendable es la educación remota. Entonces, estaremos por las guías. Sí, señora, muchas gracias. Con mucho gusto. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Sigue Samuel Araque. Samuel Araque. Active el micrófono, Samuel Araque, para poderlo escuchar. Buenos días, profe. Buenos días. Profe, mi niño es antiguo y quería preguntarle si él ya está en la lista de matrícula, todo, o sea, ya está registrado. ¿Usted lo hizo por el aplicativo de la Secretaría, señora? ¿Cómo es su nombre? Nur Perdomo, mi nombre es Nur Perdomo. ¿Y usted lo hizo, señora, por la página? Yo lo hice por la página de la Secretaría, sí, señora, pero entonces quisiera saber si él ya tiene todo, pues yo igual envié todos los papeles que me pidieron y todo, profe. Está asignado para 504, jefe. Sí, está matriculado. ¿Él está en 500 qué? Perdón. 504. Sí, señora. Ah, ok. De la respuesta, bueno, sí, profe. Está matriculado y está asignado a 504. Con la profe, claro. Ok, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Esa era mi pregunta y pues él, no sé, directora, él quiere entrar como de presencial, pero pues yo creo que todavía no se puede. Claro que sí. En su momento. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Les agradezco mucho. Bueno, sí, señora, hasta luego. Bien, todavía tenemos una lista de espera larga, entonces continuamos aquí con los padres. Ana Sofía Guío. Ana Sofía Guío. Ana Sofía Guío, que había pedido la palabra hace rato y no hizo uso, no sé, tiene la mano levantada, no sé si... Sí, ya, bueno, parece que ya. Tiene micrófono abierto. Ángela Sofía Guío. Siga.
Lady La Luna Ruiz. Parece que tiene dificultades con el audio. Definitivamente no le escuchamos. ¿Con quién seguimos? No, es la última persona que tenía la mano levantada. Ya ahí terminamos la lista de espera. Entonces, mano levantada. No queda sino ella, profe. No hay nadie más. Bueno, listo, muy bien, muchas gracias. Entonces, creería yo que aquí estamos finalizando en la atención de los padres de familia. Por el chat les estoy enviando un mensaje, por favor, ¿me pueden confirmar? Y la recomendación para Ángela Sofía Guío es tratar de comunicarse con los coordinadores a través del canal que se dio hace un rato en la presentación. A ver si podemos ayudarle. Parece que tienes problemas de audio en este momento. Listo. Te mandé un mensaje, Ricardo. No sé, aquí tengo. Porque entonces, si no tenemos más manitas levantadas o más preguntas, pues estaríamos siendo las 9:44. Finalizando nuestra sesión. Por favor, pueden verificar si son tan amables, compañeros, si hay alguien más que esté pidiendo la palabra. Pues yo en mi sesión no tengo más manitas levantadas, jefe. Ok, Ricardo. Pues aquí aparecen las personas, pero yo no las veo en mi cuadro. Pero si están, entonces, Lady Laola Ruiz dice aquí, no sé si, y no la veo dentro de los contactos. Dice Laola Sofía. Lady Laola Ruiz, sí aparece ahí, pero vamos a leer. Ricardo, en la parte de abajo donde aparecen los asistentes hay varias manos levantadas. Sí. María ahí, Paula, bueno, ya, Sujet, ya Alejandro, Laola, Santiago. Ya aparecieron, ahora sí, ya se actualizó. Bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces, continuamos. Recomendamos, por favor, que no vayan a perder la información con los directores de curso. Allí también podemos estar atendiendo inquietudes, pero es importante que ustedes allí también participen. Por supuesto que si nos necesitan, aquí estaremos al menos 15 minutos más. ¿Con quién continuaríamos? Lady Laola Ruiz se le habilitó. Buen día. Buen día. Buenos días. Mira, qué pena. Yo soy la mamá de Juan Camilo Mestizo Ruiz. Es un niño nuevo. Me parece que ya se formalizó la matrícula, pero pues la verdad todavía no he tenido comunicación con la profesora de segundo. Pues, o sea, no, el niño no ha recibido clases tampoco, no sé tampoco si es que falte algún documento o algo así. Entonces, ¿de qué manera me podrían colaborar? Juan Camilo Mestizo. ¿Cómo es el nombre del niño? Juan Camilo Mestizo Ruiz, me dice, creo que está para segundo en las horas de la tarde. No sé si ahí tiene a mano el listado, Fabiola. Me confirma si el niño está. Y si está, entonces simplemente comuníquese conmigo por el interno, al teléfono que di. Fue matriculado. Y yo con mucho gusto le hago el puente con la profesora. El día de ayer fue matriculado y se le envió el mensaje a la profe que se comunicara. Ah. Ahí sigue. Es por eso que no tiene el contacto todavía. ¿Me puede llamar después de la reunión, por favor? Al 305-788-9544. Y yo con mucho gusto le resuelvo esa situación ahorita después de la reunión. Bueno, muchísimas gracias. ¿Copió el número? Sí, señor. Okay, muchas gracias. Gracias, muy amable. Bueno, ¿quién continúa? Susec Valentina. Longa. Susec Valentina Longa.
No la escuchamos, pero creo que se retiró. No la veo por acá. Sí, parece eso. Luego aparece Alejandro. Hola. Únicamente se identifica así. ¿Susek? Alejandro. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, mi inquietud es porque yo hice toda la gestión de la matrícula y me salió que la niña ya estaba matriculada, pero la profesora Miriam Báez, que ella va en el 203, me indica que le pasaron hace poco que no le salía en el listado y pues ya ella está recibiendo las clases virtuales. Yo quisiera saber si la niña ya me está matriculada. ¿Cómo es el nombre de la niña? Suced Valentina Longa. En el caso de ella se recibieron los documentos en el correo, pero como es antigua, le falta legalizar el proceso por Secretaría de Educación. Entonces, su profesora me indicó y pues yo lo hice antiel, como a eso de las 11 de la noche, y pues me sale, llené toda la parte que me indicaban y me salía que ya estaba matriculada. Entonces yo quiero saber si aún, si ya está en la lista de matriculados. Hernandito, ¿estás ahí que me puedas confirmar, por favor, este caso? La niña se llama Susek. Sí, jefe. Adelante. Sí, jefe. Ella efectivamente está matriculada para el grado primero, 101, y efectivamente no. En el último reporte de renovación que se bajó de la secretaría, está renovada. Pero la señora dice que está en segundo, ¿me puedes verificar? Se renovó la matrícula. No, está en segundo con la profe Miriam, es 203 y ya está recibiendo las clases virtuales desde el primer inicio. Sí, señora, 203. El reporte que nos habían enviado. Ya verificó. Era del viernes. Ah, listo. Por favor, ayúdame, Hernandito, a verificar con un reporte actualizado. Vale, sí, señora. ¿Longa qué? Longa, L-O-M-G-A, Longa. ¿El nombre? ¿Valentina? Suced Valentina. S-U-S-E-J. Ya está registrada. Sí, jefe, está matriculada y está renovada efectivamente por la página de la secretaría. Sí, señor. Ella renovó el día de... El día lunes. Uh-huh. Sí, ella ya está. Listo. Ya está la respondida, señora. No sé su nombre. Madeley. Listo, señora Madeley. Resuelta su inquietud. Entonces es un hecho que la niña está matriculada en segundo grado 203 con la profe Miriam Baez, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, muchísimas gracias. Son muy amables y que pasen feliz tarde. Igualmente. Muchas gracias. Bueno. Ahora sí, Alejandro. Alejandro, activa micrófono. Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días, profesora. Es una preguntita. He hecho la matrícula de mi hijo Juan Sebastián Rivera Acuña para el grado 503. Desde el inicio de diciembre envié a la plataforma la matrícula, pero en estos momentos no sé si mi hijo resulta ya matriculado y ya la matrícula está formalizada en el colegio. Que me hicieran el favor. Juan Sebastián Rivera Acuña, del grado 500, por favor, ¿me colaboras a Hernando? O Lida, cualquiera, al que tenga sí, la jefe. Rivera Acuña. Juan Sebastián. Él tiene cuatro nombres, Juan Sebastián Francisco. Sí, señor. Sí, señor, está matriculado. Para 503, en el curso 503. Listo, gracias. Perfecto, y vale, en este momento ya no tengo que hacer ninguna otra envío de ninguna
información más. ¿Él es estudiante antiguo o nuevo en la institución? Antiguo. Permítame, verificamos en el reporte. Rivera Acuña. Falta renovar la matrícula por la página de la secretaría. En estos momentos, pues yo he enviado a dos correos esos papeles, documentos, pero no sé cómo efectuar ese proceso. Hernandito, por favor, ¿le puedes dar tu correo o el teléfono para que el padre de familia se comunique directamente contigo y podamos avanzar? Claro, claro, jefe. Vea, señor padre de familia. Se puede comunicar a mi número telefónico 311-56-90-506 o al correo institucional personal LH Rodríguez 3@educacionbogota.edu.co. Perfecto. El teléfono es 311-556-90-506, ¿cierto? Luis Hernán. Sí, señor. Muy amable, Luis. Luis Hernán. Perfecto. Luis Hernando. Sí, señor. También tengo otro niño, por favor, del grado tercero. Ya también. Don Alejandro, como son temas particulares que ustedes pueden resolver con quien aquí les está hablando, que es el señor secretario académico de quinto a once, les ruego el favor, diríjanse a él para que puedan allá resolver cada una de las inquietudes, pues porque pues aquí tenemos un grupo grande para perfecto. Poder. Perfecto. ¿Listo? Muy amable. Con mucho gusto. Muy amable. Muchas gracias. Continuamos. Santiago Rodríguez. Santiago Rodríguez. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Mercedes Salcedo, la mamá de Sergio Andrés Rodríguez. Él está en grado 11, profe. Entonces, para saber si él ya está matriculado por la secretaría, que yo llené un formulario rojo y lo envío, y me aparece matriculado, pero la directora de curso me dice que no aparece matriculado, entonces yo quiero saber si ya aparece matriculado. Ya, mira. Hernandito, coordinadores, por favor, ¿me pueden apoyar? ¿11 qué? De grado 11, 11-4. ¿Rodríguez qué? Rodríguez Salcedo, Sergio Andrés. Rodríguez Salcedo. No. Si es 11-4, no aparece. En el formulario ya me aparece que está matriculado y me dice que si aparece matriculado ya no debo hacer otra gestión. Hernandito. Sí, señora. ¿Rodríguez Salcedo está matriculado o no? Sí, señora. Sergio está Andrés. Matriculado, jefe. Rodríguez Salcedo, Sergio Andrés. Sí, sí, señora, él está matriculado y renovó por la página de la secretaría. Listo, mamá, sí, está señor, resuelto. Gracias. Igualmente el de David Santiago Rodríguez, profe. ¿De qué curso? 604. Jefe, para que me den un número telefónico, yo si quiere me comunico con ellos y yo le doy la información. O con tu número, que ya que se comuniquen contigo. Sin embargo, si hay aquí, lo podemos hacer en un minuto, pues verifiquemos. David Rodríguez, 604. Rodríguez, ¿qué, perdón? Pues en las listas oficiales que Luis Hernando nos envió, aparecen 64 Rodríguez Salcedo. Entonces, sí está matriculado. David Santiago. Sí está matriculado por la secretaría, profe. A ver, verifíquenme, por favor. Rodríguez Martín y Rodríguez Salcedo.
Pues en los listados que Luis Hernando nos pasó, yo no sé si esos estudiantes también faltan por hacer otro proceso. No, ya creo que está matriculado. Ellos son sí. Antiguos, profe. Sí, sí está. Sí está. David Santiago. Ya tengo dos confirmaciones, finalizo con Hernando y damos pie a otra persona. Sí, jefe, él está matriculado. ¿Listo? 604. Muy bien, solucionado. Gracias, profe. Con mucho gusto, doña Mercedes. Continuamos con Génesis Peña. Doña Génesis, buenos días. Buenos días. Buenos días, le habla la abuelita de Génesis Polis. Pero mi pregunta es, necesito saber si el niño que es nuevo, Gabriel Alonso Moras, está matriculado, si ya aparece en lista. ¿Qué él curso? Es nuevo. ¿Qué curso? Él es nuevo. ¿De qué curso, por favor? Ay, no sé, ya va, de un momentito. Le voy a hacer otra pregunta. Ya llamaron a la mamá, voy a llamar a la mamá. Pero quería hacerle otra pregunta, si la niña Génesis Alexandra Polix, ella aparece matriculada como Polix o Poliches, porque me le han cambiado el apellido y siempre le sale es Poliche. Entonces tenía esa inquietud y quería saber que... ¿También de qué curso? Ella es del 301, Jaime Barina, el profesor Jaime Barina. De la tarde. De la tarde, sí. ¿Poliche? ¿Poliche? Ella es Colix y le aparece Poliche. Sí, está como Poliche. Entonces tomemos el dato, por favor, Fabiolita y Hernando, y nos comunicamos con la familia pues para verificar cómo es el nombre correcto. Sí, señor. Muchas gracias. Listo, doña Génesis. Quedamos correcto. Pendientes para darle respuesta. El niño es para primer grado, el niño Gabriel, ¿no? Que le pregunté ahorita. ¿Está matriculado Gabriel Alonso Mora? Ajá. Regale el otro apellido, Mora. Peña. ¿Mora qué? Peña. ¿Mora Peña? Mora Peña. Ya estamos consultando acá. No, no lo encuentro. Como Mora Peña no lo encuentro. Es nuevo, es nuevo. ¿Es de la mañana, mamita, o la tarde? Para la tarde. ¿Mora Peñas? Ajá. No, no lo encuentro. Bueno, tomamos el dato. Regáleme un número telefónico y miramos a ver qué fue lo que pudo haber pasado. Ok, 311. Sí. 483. Sí. 4545. Listo, ya me pongo en contacto con usted. Le agradezco. Muchas gracias. Bueno, sí, señora. Sí, señora, con gusto. No veo aquí más manitas levantadas, todavía tenemos personas con preguntas. Ah, sí. Sí, señora. Luisa Fernanda Escobar. Luisa Fernanda Escobar. ¿Cómo está? Sí. Buenos días, profe. Buenos días. Mi nombre es Luisa Fernanda Escobar, soy la mamita de Heidi Tatiana González de 11-2 y quisiera saber si el proceso de matrícula quedó bien sentada porque tuvimos complicaciones en la plataforma, entonces no sabemos si quedó sentada o no. Y mi otra pregunta es con respecto a que si los chicos de 11 van a tener sus clases presenciales o virtuales o en conjunto. Sí, señora, va a ser trabajo mixto. Recuerde que la posible presencialidad para 11
tal vez por allá en el mes de abril puede iniciar, depende sí. del aforo y depende del consentimiento aprobado que ustedes envíen. Pero esa información, pues sí, seguramente señora. En marzo o abril se la estaremos dando. Por ahora se mantiene la educación remota y si llegase a darse la presencialidad y su hijo tuviera el consentimiento, en algún momento se lo estamos informando. Repito, la presencialidad es parcial, solamente 4 horas máximo y no va a tener trabajo con sí, todos señora. Los profesores, solo con algunos, los que no tengan restricciones. Ok. Otra preguntita, director, es que con respecto a eso, si hay clases presenciales y virtuales, con respecto al bono, ¿se efectuará o qué pasaría en ese caso? Porque si, pues yo no conozco si se llegase a sí, señora, si por se ahora llegase el caso de que ellos volvieran, ya pues no creería que fuera conveniente el bono, ¿no? Pero pues van a tener. No, señora, o sea, mire, por ahora, doña Luisa Fernanda, lo único claro, no lo sabemos qué va a pasar cuando haya el retorno. Por ahora tiene la garantía de que le van a entregar su bono. No sabemos si cuando haya presencialidad las cosas cambien. Seguramente que cuando conozcamos la información se la vamos a conocer, pero por ahora no la sabemos. Sabemos que hoy sí les dan el bono. Ah, ok. Muchísimas gracias. Y con respecto a lo de la programa del SENA, los muchachos de 11, pues con lo de la reunión que acabamos de escuchar es que todavía no hay profesores, no hay instructores. Sí. Pero mi pregunta es, cuando se llegase el proceso, ¿ellos vuelven presencial o siguen virtual? Janetcita, ¿estás ahí que nos puedas? Eso todavía no se sabe. El SENA se adecua a las condiciones del colegio, entonces pues ellos tienen las mismas restricciones que tenemos nosotros, entonces estamos esperando a que el SENA nos defina cómo va a ser la... Pero igual que el colegio, pues va a ser... En caso de que sea presencial, va a ser presencial de manera limitada, parcial, no total. Sí, señora. Ah, vale, muchísimas gracias. ¿Cómo haría para conectarme para lo director de grupo? Que es que no he podido. 11-2. Mauricio Bastidas. Sí, señor. ¿Y el canal? El canal que tiene la niña para la dirección de grupo, por ese canal están. Sí, y soñar muchas cosas. Pero... Sí, en el canal en el que se reúnen en dirección de recursos, sin embargo, ya le comento, al correo rbastidas. Ok. Rbastidas. Listo. O sea, termino, pierdo esta llamada. ¿Cuelgo esta llamada y me conecto al correo del director de grupo? Sí, señora, al grupo de dirección de grupo. Sí, señora. Media horita que iniciamos, entonces la invitamos para que pueda conectarse con el profesor. Ok, muchísimas gracias, que tengan buen día. Muchas gracias, doña Luisa. Muy gentil. Seguimos con Adriana Yanquén. Aló, buenos días. Aló, buenos días, sí señora, bienvenida. Mi nombre es Adriana Yanquén, soy la mamá de Cristian Daniel Maldonado del curso 1003. ¿Cierto? 1003. No. Quería una preguntita. Lo que pasa es que mi hijo tiene que inscribirse al SENA. O sea, ya está inscrito, pero ingresamos y dice que tiene que poner una clave, ya tiene el correo ahí, pero no tenemos la clave. Solicitamos el cambio, pero nos dice que nos envía la información al correo que tiene ahí, pero entonces no hemos podido hacer eso porque como el correo no sabemos cuál es el que tiene ahí. Por favor, no me cambien claves de lo de Sofía Plus porque están... Señora, por favor. No me cambien claves de Sofía Plus porque apenas estamos formalizando la matrícula. Tan pronto está formalizado la matrícula y esté en la ficha del SENA, el SENA les manda un correo. Pero no me cambien las claves porque si no, se bloquean.
Es que a la hora de escribirme a Sena no nos deja por lo que tiene, nos pide una clave, no sabemos qué clave es. Por eso no, es que ellos ya están registrados y estamos haciendo la matrícula en el SENA. Entonces, si ustedes ingresan, se bloquean. Ustedes no se pueden inscribir. Tenemos que esperar a que el SENA nos formalice la matrícula en cada una de las fichas, que ya lo estamos haciendo. Entonces, los chicos se registraron el año pasado, generaron una clave. Esa clave no me la pueden cambiar porque si no, el SENA no tiene acceso a los datos del estudiante. Profesora, tan pronto estén vinculados, directamente se les envía. Sí, señora, ya está registrado. O sea, lo que tiene que hacer la mamá es esperar que el SENA le mande un correo para habilitar el trabajo. ¿Eso es lo que logro entenderte, Janet? Sí, señora, y ya con los profesores les enviamos a los correos a los niños unos documentos que nos deben hacer llegar. Es el formulario, más el consentimiento informado de manejo de datos, más el compromiso del aprendiz. Eso ya lo debieron haber enviado esta semana con la fotocopia del documento de identidad para nosotros remitirlo al SENA porque ya estamos formalizando las matrículas. Pero si ellos ingresan a inscribirse por su cuenta, pues bloquean la cuenta. Ok. O sea, conclusión, mamá, debe esperar para que le llegue un correo del SENA. Pero en caso de que no lo logre, ¿puede comunicarse contigo, Janet, para exponer ese caso? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Y igual con los profesores, como él es del 10-3, está con el profesor José Ramírez y con él estamos haciendo todo el proceso de matrículas. Entonces, él es el mismo director de grupo, entonces sería bueno que la señora ingresara a la dirección de grupo para que le deje la inquietud al profe José. Él le va a decir ahí, pero realmente ya estaban inscritos desde el año pasado, estaban registrados. Y ahorita estamos formalizando la matrícula. Entonces, si ingresan a cambiarme el correo, la clave de acceso, se bloquean como usuarios. Y entonces es complicado para nosotros. Pero tiene que haber alguna solución. Me imagino que con el profesor Ramírez o contigo lo pueden solucionar. Sí, señora, pero lo importante es que ellos ahorita no ingresen a inscribirse porque todavía no les han asignado la ficha. Hasta ahora estamos haciendo la matrícula en la ficha. Entonces, eso es lo que le piden, el número de la ficha, pero todavía no la tengo. Entonces, hay que esperar a que el SENA haga ese proceso y nosotros les escribimos a ellos cuando ya estén habilitados. Señora Adriana, ¿le quedó claro? Para la sí, respuesta. Otra preguntita, lo que pasa es que él el año pasado hizo promoción a noveno, él no pudo hacer las horas de servicio social, ¿con quién me comunico o cómo hago para que pueda realizar eso este año? Sí, señora, la persona... Con el orientador Manuel Barreto. Manuel Barreto es el nombre del orientador, quien les va a organizar los que estén pendientes y pues seguramente que habrá las opciones para hacer servicio social. ¿Me pueden regalar el número de él, por favor? ¿O el correo? Elida, él aparece en el directorio, porfa. Sí, señora, aparece en el directorio. Ah, bueno. ¿Y su correo, su contacto? Barreto Landines Manuel Antonio. Su contacto para estudiantes es 312-434-2290. Bueno, muchas gracias. Con mucho gusto, doña Adriana. Gracias. No te escuchamos, Ricardo. Nos queda Mireya Caro, tiene levantada otra vez la mano. Es la mamá de la niña que me decía que no podía entrar al grupo de Teresa. Pero Teresa me dice que no es de ella la niña y no la encuentro en listas. No sé, señora Mireya. Sí, señor, pues es que yo busco aquí en el listado por la página, por la plataforma, y dice grado 02, Gómez Caro de Ana Catalina. Perdón, ¿cómo es el nombre? Gómez Caro de Ana... no me aparece en listados. No sé, Fabi, si la tienes tú, ¿me ayudas? Porque no la encuentro en las listas que yo tengo y la profe me dice que no es de ella. Yo la estoy ubicando en las listas actualizadas, a ver dónde está. Porque no, es que la verdad no he tenido contacto con ninguna profe y no sé si ya entraría a estudiar, no sé cómo va a ser el manejo del estudio de ella.
Primero y segundo, también tengo otra inquietud. Yo la matriculé por el correo que dice matrícula 2021 Swatch, algo así decía, cuando yo la matriculé. No, señora. No, señora. Perdón, ¿qué edad tiene la niña? ¿Qué edad tiene la niña? 5 años. Pero ese correo de referencia no es nuestro. No es nuestro, sí. Porque eso quiere decir que la matriculó en el Manuela Beltrán de Soacha. Ahí me, es que a mí me llegó un correo, bueno, un mensaje en donde decía que la información fue exitosa, que para validar la información que volviera y ingresara unos datos, si yo lo ingresé. Pero yo entro a la plataforma de Manuela Beltrán y ella aparece en un listado el nombre de mi hija. Entonces ahí se estoy preocupada porque qué tal no sé matriculada, no sé, porque como he escuchado que tiene que ser por la Secretaría de Educación. Este es el Colegio Manuela Beltrán de Bogotá. Uh-huh. Sí, el que usted está refiriendo es el Colegio Manuela Beltrán del municipio de Soacha, que es totalmente diferente. Es totalmente diferente, entonces yo cómo hago para tener contactos con ellos. ¿Usted la matriculó fue en Soacha, su merced? Sí, señora, y a mí me llegó. Tiene que buscar el colegio de Soacha. Este es el Manuela Beltrán de Bogotá. No tenemos ninguna información de Soacha, porque es un municipio diferente. Debe usted dirigirse a los contactos, está usted que usted está ingresando por Bogotá, pero por supuesto no tenemos información. Debe usted acudir al colegio de Soacha y a la secretaría de Soacha. Porque yo voy al colegio de Soacha y sé que toda información es por la página y yo ingresé a la página. Sí, señora, pero es que la página del colegio de Bogotá. Está usted equivocada. De Secretaría de Educación de Soacha. Sí, señora, tiene que acudir allá. Aquí me sale, inclusive, porque yo he ingresado estos días, el lunes 8 de febrero, que también hubo reunión de padres, yo ingresé al link. No, su merced, está equivocada. Entró al correo y a la página equivocada. Este es el colegio Manuela Beltrán de Bogotá. Por favor, acceda a Soacha, porque no tenemos, pues, por supuesto, no tenemos información. Ok, pero entonces de igual forma mi hija tiene que estar matriculada por la Secretaría de Educación independientemente si es de Soacha o es de Bogotá. Su merced, según la que le logro entender, usted la matriculó en Soacha. Sí, señora. Entonces, pues no tenemos información. Por favor, diríjase al municipio de Soacha para que le atiendan sus inquietudes. Por supuesto, aquí no va a aparecer matriculada. Son dos municipios totalmente diferentes. Bogotá es una entidad, Soacha es una entidad diferente. Está usted entrando por el canal que no es correcto. Pero ven, qué pena insistir tanto, pero permítame un momento. Lo que pasa es que yo ingreso al listado de estudiantes y ahí es donde ella sale. Yo ingreso por la plataforma de Manuela Beltrán, en donde dice consulte el listado de estudiantes y ahí me sale ella. Bueno, ¿quién me puede ayudar aquí un poquito? Porque no logro que me comprenda. Señora rectora, para ver si nos puede regalar apellidos del estudiante. Lo que pasa es que la niña está matriculada en Soacha, entonces, ¿cómo la podemos ayudar? Pero mira, aquí yo entro a la plataforma de Manuela Beltrán y dice, revisa las listas para verificar en qué curso estás inscrito. Yo ingreso ahí y ahí aparece el nombre de mi hija y dice transición 002. Entonces, la verdad, ahora sí quedo más confundida de lo que soy. Sí, señora. Yo donde usted la matriculó, por favor, le pediríamos el favor que revise. Ya le verificamos y en nuestro colegio no está matriculada. Porque es que usted lo hizo por Soacha. Pero entonces, ¿por qué aparece acá en la plataforma en Italia? Es la plataforma. Lo que pasa es que el colegio, en Soacha hay un colegio Manuela Beltrán. Entonces, eso hace que su merced se confunda. No somos nosotros. Nosotros no tenemos publicados listados de los estudiantes matriculados. Nos estamos comunicando estudiante por estudiante. No tenemos listados publicados. Entonces, su merced tiene que buscar los datos del colegio Manuela Beltrán de Soacha. En internet tiene que buscar cómo,
Colegio Manuela Beltrán Soacha, porque si no, como el de nosotros es el que más consultas tiene en internet, por eso siempre le va a salir los datos de nuestro colegio primero. Ah, eso ya. Es lo que le pasa. Gracias, Lía. Bueno, muchísimas gracias. Qué pena, ya está en el lugar equivocado. Con muchas gracias de todas maneras. Mire, si quiere aquí le conseguí un número de contacto. Sí, tiene que buscar así, Colegio Manuela Beltrán Soacha, y entonces allí sí le sale, ya le salen los datos. Le voy a compartir un momentico para que le colaboremos con eso. Le voy a compartir un momentico mi pantalla. Esta es la página de inicio de la, mira, se llama así, Institución Educativa Manuela Beltrán Soacha. Tiene que corroborar que diga Soacha. Y allí está pues toda la información del colegio, entonces allí ya encuentra pues cómo se puede comunicar con el colegio para que pueda hacer el ejercicio. Listo, ok, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Ricardo. Listo, con esto terminamos, yo no veo, o ustedes ven algún otro problema con mano. Yo no veo más manos levantadas. Alexa Bernal, Deret Requena y Yolanda Vargas Mora. ¿Qué? Sí, aquí aparece. Ah, Yolanda aparece Nelly Cárdenas. Acaba de aparecer Nelly Cárdenas. Ahí le estoy habilitando, Nelly Cárdenas. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Nelly Cárdenas, soy la mamá de Duber Alejandro Pedraza Cárdenas del curso 801. En día 19 de enero yo realicé la matrícula por la página de la Secretaría de Educación. Pues al contrario de todos que es difícil, para mí fue muy fácil, no sé. Pero ahora... que el niño no aparece en el listado de los profesores. Entonces, que no aparece matriculado. Entonces, quería saber ahí qué pasó. Si fue que fue muy fácil y no fue. O... Verifiquemos, por favor, el nombre del estudiante de nuevo, por favor. Duber Alejandro Cárdenas. ¿De qué grado? 8-1. ¿Cárdenas qué, perdón? Cárdenas, Pedraza Cárdenas. Sí, él ya está. Y no aparece, entonces casi siempre les toca por invitados, o sea, porque no aparece vinculado al curso. Y cuando llaman lista no está. Pedraza Cárdenas Duber Alejandro está en la lista de 8-3. 803. 8-3, correcto. Mamita, mire, nosotros ya hoy, los maestros ya tienen estos listados actualizados. Entonces, a partir de hoy no deben presentarse inconvenientes porque ya todos los maestros tienen estos listados de donde les estamos confirmando nosotros a ustedes hoy. Ya ellos los tienen, entonces ya saben que esos estudiantes ya están actualizados. Y él estaba recibiendo entonces clases en 8-1, ¿tiene que pasar a clases en 8-3? Es que 8-1 lo tenemos con más estudiantes. Porque él tiene todo, o sea, recibiendo clases con 8-1. Ha estado todo el tiempo con 8-1. 8-1, sí, porque cuando lo matriculé ahí me salió 8-1. Ok. ¿Y él está en Filarmónica? Está en Filarmónica. No, señor. Ah, fue por eso, mamita. Pertenece a 8-1. No pertenece a 8-1. Porque 8-1 son los estudiantes que están en Filarmónica. Esos son cambios que se presentan en el camino. Pero pues igual no habría ningún inconveniente, solo es cambiar el horario y ya los profesores tienen los listados, porque igual son los mismos maestros, prácticamente son los mismos maestros. Entonces nosotros mañana a las 7 de la mañana tenemos reuniones de ciclo
y vamos a manejar ese tipo de informaciones, vamos a organizar todos esos temas para poder ir ajustando esas variaciones que se presentaron. Ah, listo, profe. Listo, vale. Entonces, tengo que cómo comunicarme con 8.3, ¿quién es el director de curso? El director de curso de 8.3 es la profesora Marta García, si tiene ahí con qué anotar o si ya tiene el directorio. En el directorio están los datos de la profesora Marta. No, profe, no tengo el directorio. ¿Me podría regalar el? Si su merced me hace el favor y me escribe a Teams o me escribe al correo institucional, yo a través del correo le hago llegar el directorio. El teléfono de contacto de la profe Marta es 315. Sí. 237. Sí. 7163. Listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, que esté muy bien. Con mucho gusto. Bueno, seguimos con madre Sara Belandia. Belandria. Buenos días. Madre Tenga Sara. Tengo una duda y es que yo logré hacer la inscripción, la formalización de la matrícula a través del portal el 15 de diciembre y la pantalla me arrojó que el trámite había sido exitoso, sin embargo nunca me llegó confirmación al correo y con la directora de curso aparentemente estoy apareciendo como que la niña no está formalmente matriculada. ¿Será que me lo pueden confirmar, por favor? También los documentos solicitados yo los envié al correo institucional, eso también ya se hizo, pero pues ahora me queda la duda. ¿Qué curso? Apellidos, por favor. Belandria, con B alta, Belandria Hidalgo Sara Michelle, del curso 702. Belandria Hidalgo. Sí, Sara Michelle. Tenemos toda la información. ¿Quién la tiene primero para resolverla, mamá? Efectivamente, ya está confirmada la matrícula. También en los listados que les enviamos a los profes confirmados ayer, con matrícula 9, ya la niña aparece. ¿En qué curso? 702. 7-2. 702. 7-2. Y la siguiente Correcto. Pregunta que tengo es si en algún momento se tiene previsto que los niños vuelvan a ir a estas actividades deportivas que eran fuera del colegio. Por ejemplo, los que practicaban taekwondo. ¿Eso está previsto de alguna forma? Iván, ¿tienes alguna información? Todavía no tenemos información de ese aspecto. Hasta ahora todo está virtual. Esperamos que más o menos en un mes, dos meses, estemos con esa información de los parques y la parte de transporte, que sería lo más importante en este momento, pero no hay información todavía. Listo, muchísimas gracias, que tengan buen día. Con mucho gusto, doña Sara. Ana Sofía de Ávila. Muy buenos días, soy la mamita de Ana Sofía de Ávila. ¿Y su nombre es? Miriam Natalia de Ávila. Adelante, doña Miriam. Yo tenía una pregunta, lo que pasa es que nosotros en estos momentos no nos encontramos en Bogotá, estamos acá en Atillo de Loba. Solo sobre lo que ustedes decían de que de pronto entregaban las tareas, las guías en el colegio, o de pronto las enviaban. Ay, ¿cómo sería? ¿Qué curso es la niña, por favor, me aclara? 204. 204, Ricardo. ¿Están publicadas las guías ya en la página del colegio? No. En este momento estamos trabajando los procesos sincrónicos y las profesoras se envían a través de los diferentes canales a los niños que lo requieren, pero a través de los canales nuestros, los que comentaba en la reunión, de WhatsApp, de correo electrónico, etcétera. Pero no hemos subido nada a la plataforma del colegio. Entonces, en conclusión, si la señora está en contacto con la profesora, a través de esos canales le ha llegado el material. Y como dice ella, yo le entiendo que ella habla del material en físico. Aclararle que material en físico únicamente en lo que corresponde a Bogotá. Si se encuentran fuera de la ciudad, nosotros no tenemos cómo poderle enviar material por allá.
O sea, la única manera es que le hagan llegar las guías o los trabajos a través de un correo o a través de WhatsApp. Ese sería el canal. Para fuera de Bogotá, sí, todavía no la tenemos prevista. De pronto, en el mes de marzo, finalizando marzo, es posible que evaluemos si se envía o no se envía. Pero únicamente está sujeto a Bogotá. No hay posibilidad de enviarlo fuera de Bogotá. Okay, lo que les recomendamos es siempre que sea virtual, el correo o el WhatsApp. Bueno, sí, señora, muchas gracias. Con mucho gusto, doña Ana Sofía. Gracias. Siguiente. Somi Aure 41415. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Sonia Salazar, soy mamita de un estudiante nuevo de Transición 3, Ian Urrego Salazar. Me gustaría verificar el estado de la matrícula. ¿Cómo se llama el niño? ¿Me repite, por favor? Ian Urrego Ian. Salazar. Sí, él está en Transición 3. Y como es nuevo, no requiere proceso por secretaría. Es que con la profe Aide nos habían enviado que tocaba formalizar la matrícula por la página de la secretaría, pero yo he intentado hacerlo y no ha sido posible. Yo le había expuesto mi caso al coordinador Ricardo, pero no he recibido respuesta que él iba a hablar con el secretario, entonces quisiera saber si de pronto ya se solucionó eso o qué debo hacer. Sí. Pues sí, la información la acaban de ajustar, porque la información que teníamos hasta hace un rato era que todos los niños deberían ir a hacer el diligenciamiento de la matrícula a través de la plataforma de la secretaría. Hace un rato, en la intervención que hizo Luis Hernando, clarificó que de los niños nuevos no tienen necesidad de hacerlo. Únicamente se está activando el proceso de renovación de matrícula, es decir, los niños antiguos. En el caso suyo, si el niño es nuevo y ya hizo el trámite a través del colegio, según la información que nos da Hernando, no es necesario hacer el otro trámite. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Es que como tuve que salirme de la reunión para la reunión de grupo, entonces no había escuchado esa parte. Muchas gracias. Con gusto. Bueno. Sí, sigue Alexa Bernal. Ya estamos extendidos como Alexa Bernal. Ya. ¿Me escuchan? Buenos días. Buenos días. Sí. Gracias. Mira, pues la pregunta es como tal, lo que pasa es que mi nombre es Alexandra Bernal, soy la mamita de una niña nueva del curso primero, y quería pues también validar, porque tuve problemas al tema de la matrícula, pues para validar si ella ya como tal está todo al día o si requiere algo más que de pronto nos hace falta. Muy bien. Fabiolita Bernardo. ¿Cómo se llama la niña? Sí, el nombre. Sara Sofía Devia Bernal. Ella está matriculada en el grado, ya le confirmo, 104. Sí. Devia, o sea, Bernal, que... Sara, Sofía. Sí, señor, o sea, está todo ok, todo, no tengo que hacer nada más. No, señora. No, señora, ¿cómo es estudiante nueva? Sí, señor, puedo hacer otra, que segunda preguntita, es que, pues... A ver. No sé si ustedes me pueden ayudar con eso. El tema, me han indicado sobre un tema de un bono alimenticio, pero no he podido hacer esa diligencia y no sé cómo realizar eso. Fabiolita, ¿tienes ahí algún dato para los estudiantes nuevos? Pues yo le preguntaría a Martica y me comunicaría con la señora a ver cómo es el proceso. La información es que eso se hace únicamente a través de la plataforma. En este momento la plataforma está cerrada. La activan entre el 15 y el 20 de febrero,
para quienes no han hecho el requerimiento de bono escolar o del PAE. Entonces, les toca seguir insistiendo a partir del 15 que vuelvan a activar el enlace para hacer la solicitud y se hace única y exclusivamente a través de la página de la Secretaría de Educación. Gracias, Ricardo. Okay. Muchísimas gracias por la información. Buen día. Bueno, doña Alexandra, buen día. Desde Requena. Activa el micrófono. Hola, buen día. Buenos días. Hola. Buenos días. Mire, yo tengo una duda. Yo llené el formulario rojo de la Secretaría de Educación para inscribir al niño. Y pues yo lo hice anoche a eso de las 11 de la noche. Él ya está recibiendo las clases virtuales con la profesora Miriam Báez. Yo quisiera saber si el niño ya me sale matriculado y me sale ya en lista. ¿Cómo es su nombre, señora? Almaris Ortega. Doña Almaris. No sé si, Hernandito, si tengamos datos de anoche. No, porque no hemos descargado, obviamente. Hemos estado aquí en la reunión. Jefe, no, realmente no tengo datos de hoy. Sería bueno que de pronto me den un contacto y yo les llamo y les confirmo. Bueno, le paso mi número 314. Sí, 314. 282. 282. 6459. 6459. Ajá. Correcto, su merced. Yo hago la consulta, la averiguo y le doy alguna razón, vía telefónica. Bueno, muchísimas gracias, muy amable, feliz tarde. Doña Almaris, que esté muy bien, feliz día. Finalizamos con la señora Yolanda Vargas. Sí, señora Yolanda Vargas. Mi nombre es Yolanda Vargas Mora, soy la mamá del niño que le está dando llave. Tengo dos preguntas como muy, muy, muy claves. Nosotros lo matriculamos a él para el 19, creo 19 de enero, porque pues para el mes fue imposible el ingreso a la página, pero no tengo muy claro si mi hijo, si está o no está matriculado, puesto que las clases que han llegado, a él casi nunca le llegan los links de las clases. Siempre hay que pedirle el favor a otro papá que nos envíe para que él ingrese. El nombre del estudiante, por favor. Arroyave Vargas, Daniel Steven. ¿De qué curso? De 8-4. ¿Cómo está, mamita? Buenos días. ¿Su merced me puede hacer un favor? ¿Me regala un correo electrónico? Ustedes conocen mi correo institucional. Me regala un correo electrónico con los datos del niño diciéndome que todavía no lo han vinculado a las clases y yo me encargo de remitirle la información a los profesores que le dan clase en 8-4. ¿Y está matriculado? Sí, profe. Por favor, me confirman si él está totalmente matriculado o si debemos alguna gestión más. Arroyave, sí, señora. Daniel. Sí, él está matriculado en el curso 804. Él está confirmado. Listo, profe, gracias. 804, Daniel. Sí, señor. Sí, porque es que él también recibe clases de filarmónica y me tenía en la duda. Me tenía angustiada que posiblemente me lo hubieran cambiado a 8-1 porque él pertenecía a la filarmónica. Entonces ¿Pero él es de ensamble de filarmónica? Sí, señora, él está en violín hace 2 años. ¿Y va a continuar con el proceso de violín? Sí, señora, él ya está recibiendo clases de violín. Ah, bueno, porque en esa medida lo mismo. Nosotros estaríamos pendientes y mañana en la dirección de, en la reunión de ciclo, entonces revisaríamos para pasarlo a 8-1. Si ustedes quieren que él siga el proceso de ensambles con Filarmónica. Sí, profe, nosotros sí queremos que él siga cogiendo una materia fija, o sea, pues una materia para su desarrollo como personita,
si nos gusta mucho que él se mantenga en ese orden de ideas. Ok, entonces mañana nosotros llevaremos la inquietud y bueno, Iván también estará pendiente ahí para que él se pase para 8-1 y les estaremos ¿listo? Informando. Profe Lía, yo ya le estoy escribiendo en su correo institucional, entonces ya creería que ahorita le llega por parte de Daniela Rollaves la información. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. Estimados padres presentes, estudiados asistentes, secretarios, Fabiolita, coordinadores, hemos finalizado, son las 10:38, con todas las inquietudes. Les agradezco enormemente su disposición para estar dando aquí respuesta a los diversos inquietudes de los padres de familia. Esperamos que pues los maestros también precisen información, que ojalá el director de curso sea el que le precise. Hoy aclaramos que los nuevos, pues que los que estamos matriculando ahora, no lo tienen que hacer por el aplicativo de la Secretaría, que esa condición solamente es para los antiguos. Con esto, pues no queda más que de parte mía un abrazo fraterno, un agradecimiento profundo por su compromiso con el colegio. Desearles a todos un feliz día y muchísimas gracias por aquí, por estar aquí apoyando este proceso de información. Muy gentiles. Con mucho gusto, jefe. Buen día, gracias, señor. Buen día. Aún nos acompañan. ¿Quién apaga la grabación? Yo. Buen día a todos. Muchas gracias. Buen día para todos. Muchas gracias. Feliz día para todos. Feliz día para todos. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Hasta luego.